Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria de hoy, día 27 de abril, a las 11 horas, de acuerdo con el siguiente orden del día. Primero, acta. ¿Alguna intervención respecto al acta de la sesión anterior? Pasamos a su votación. Izquierda Unida, Partido Socialista, sí. Partido Popular. Sí. Segundo punto del orden del día. Convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, el Obispado de Palencia y la Excelentísima Diputación Provincial de Palencia para la conservación y reparación de iglesias y ermitas en la provincia de Palencia para el año 2005. ¿Alguna intervención? Don Jesús Guerrero. Gracias, buenos días. Bueno, este convenio ya lleva mucha trayectoria, muchos años en vigor, no, porque es nuevo, pero sí de antecedentes. Y nosotros estamos de acuerdo, se dedica a las iglesias que no son BIC, y lo que queremos señalar son dos cosas. En primer lugar, yo creo que, aunque a lo largo de los últimos ejercicios se ha aumentado el control, la presencia, el seguimiento de la Diputación en cuanto a las obras que se realizan con este convenio y, en definitiva, el propio seguimiento, nosotros creemos que todavía se puede aumentar algo más ese seguimiento y presencia de la Diputación en el mismo, a través de la comisión en la que se supone que está la Diputación. Y más importante también, creemos, más destacado, queremos señalar otro aspecto. Este convenio, nosotros creemos, debe responder a la filosofía en la que la Administración local, la Administración regional y el propietario de los inmuebles, que es el Obispado, pues debe colaborar y deben de contribuir a reparar esas iglesias que en muchas ocasiones se encuentran en estados verdaderamente penosos. Pero nosotros deberíamos de ir pensando ya como institución el señalar alguna cláusula para posteriores ediciones. Evidentemente no ahora, pero sí para posteriores ediciones. Una cláusula en la que se señalara que la Administración local va a aportar la cantidad que corresponde a este convenio, pero que la Administración local va a ser la Diputación. Es decir, lo que queremos decir es que deberíamos de acotar en ese convenio que se pida dinero a los ayuntamientos. Ocurre ahora que cuando se arregla alguna de las iglesias a través de este convenio no llega al 100% del presupuesto de la obra que se va a ejecutar o se va a hacer, sino que además, en muchas ocasiones, se recurre a pedir dinero a los ayuntamientos. Nosotros creemos que a través de este convenio ya está establecida la aportación de dinero que pone la Administración local a través de lo que pone Diputación. Y, por tanto, no cabría pedir más a los ayuntamientos y eso, de alguna manera, de la manera que se pueda, debería de intentar fijarse en posteriores convenios. Porque no responde a la filosofía, hacer eso no responde a la filosofía del convenio. Y bueno, otra cosa es que haya feligreses o financiación privada que quieran contribuir a arreglar la parroquia o el templo perfectamente, eso no hay ningún problema. Pero, desde luego, deberíamos ir pensando ya en impedir o, por lo menos, limitar la posibilidad de que a los ayuntamientos se les pida. Entre otras cosas, porque en algunos pueblos los recursos que tienen son tan pocos que si encima les dedican pues a estas cuestiones, pues desde luego no pueden cumplir sus propias funciones. Por tanto, es la reflexión que queríamos hacer aquí, que deberemos de ir ya pensando un poco para posteriores ediciones de este convenio. Por lo demás, estamos a favor. Gracias. Muchas gracias, don Jesús. Buena intervención. Doña María José Ortega. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Bueno, respecto a los dos puntos a los que ha hecho referencia don Jesús Guerrero, señalar que el seguimiento y la presencia que la Diputación está haciendo, al menos desde que este equipo de gobierno tomó posesión, yo creo que es notable. No suponga usted la presencia, estamos ahí en la comisión y controlamos y, bueno, pues estamos al día de cuántas obras se aprueban y se van desarrollando y realizando. Prueba de ello es que se da cuenta tanto de las peticiones en la Comisión de Cultura como de las obras cuando se ha terminado de alguna manera el año. Estamos pendientes de dar cuenta de las obras desarrolladas durante este año, como bien se dijo y se explicó en la Comisión de Cultura, porque a la firma del nuevo convenio es cuando se entrega las obras realizadas y el desarrollo. Pero, no obstante, yo creo que en ese sentido pues está clarísimo y, además, ha sido por unanimidad tanto la aprobación como el consenso en la información que se da.
Y respecto a que los ayuntamientos no participen, a esa reflexión que usted hace, yo creo que, conscientes de la dificultad que algunas veces entraña mantener el patrimonio, y en este caso esas iglesias, que precisamente no son VIC y por eso entran dentro de este convenio, depende o está en manos de la sensibilidad de cada uno de los ayuntamientos y, por supuesto, de su capacidad económica, el ayudar a que se desarrollen esas obras. Lo mismo que cada uno de los feligreses o de los ciudadanos, dentro de sus pocas posibilidades, porque no podemos olvidarlos que hay pueblos muy pequeños en los que tienen serias dificultades, incluso para que los propios ciudadanos o vecinos aporten, porque hay pueblos muy pequeños con muy poca población, pues sensibles a eso, yo creo que no es que se obligue a los ayuntamientos, pero la buena voluntad de cada uno de los ayuntamientos está. Podemos considerarlo como una medida de conservación y de valor de nuestra riqueza patrimonial, y eso yo creo que no debería excluir. No obstante, tomo nota de su sugerencia. Gracias. Gracias, señora José. Una intervención de Jesús. Es que si hablamos de patrimonio, entonces yo creo que debemos de hablar de otras cosas, porque estamos hablando de edificios que no son VIC y que, por tanto, aunque tengan un valor, no están considerados a nivel de la protección que establece esa figura. Si hay edificios que sí que vemos que tienen ese valor patrimonial especial, pues a lo mejor teníamos que pedir a la Junta que los declare VIC y, por tanto, tener otro tipo de planteamientos. Yo lo que quiero decir, lo que nosotros queremos señalar es que muchas veces los ayuntamientos se ven obligados por la propia circunstancia y no porque verdaderamente puedan. Y en el espíritu inicial de este convenio era ordenar y canalizar un poco las peticiones que venían esporádicamente hacia presidencia, hacia legislaturas, por parte del obispado, por parte de parroquias, para arreglar puntualmente determinados templos. Este convenio lo regularizaba, perfecto, pero claro, es decir, lo que no podemos es ahora incurrir en una doble financiación de la administración local. Es lo que nosotros decimos. Si hay que poner más dinero, que se ponga. Pero lo que no puede ser es que además resulta que paguen los ayuntamientos. El que quiera, bueno, pues bien, lo puede hacer de otras maneras, pero con ayudas a la parroquia de su pueblo como quiera. Pero claro, a través de este convenio nosotros creo que deberíamos ir fijando ya un poco esa posición para salvaguardar, repito, los intereses de los pueblos que deben de dedicar sus recursos escasos a otros menesteres. Gracias. Gracias, don Jesús. Muy brevemente, voy a decirle, como ya le ha dicho María José, que yo creo que el seguimiento y el control se va haciendo cada vez más, y yo, de verdad, independientemente de que podamos proponer a las otras partes firmantes lo que usted solicita, desde luego nosotros no lo compartimos. A mí me parece que es una limitación a la participación, es decir, que esté esta administración local, esta es una administración local, de las muchas que hay en la provincia de Palencia, como son todos los ayuntamientos. Esta administración está gustosa de participar y yo creo que otros muchos ayuntamientos también pueden estar gustosos de participar. Usted lo ha dicho al principio, con este convenio no se llega al 100% del coste de reparación de muchas iglesias y a mí me parece bien que se busquen otras formas de participación en esa cuantía económica, como nosotros a veces buscamos la ayuda de otras administraciones. Pero vamos, me parece una limitación a la participación de los ayuntamientos y también se ha dicho aquí que cada ayuntamiento ya es mayorcito y es libre, porque así lo establece la Constitución, para decidir en qué gasta su dinero, ¿no? Si tiene escasos recursos, el ayuntamiento que ha sido elegido por los ciudadanos decidirá si lo gasta en arreglar iglesias, en las fiestas del pueblo, en la pavimentación o el abastecimiento de agua. Y no creo que debamos ser nosotros los que impidamos la participación de ningún ayuntamiento. Pero vamos, no obstante, esta propuesta nosotros la trasladaremos a los firmantes, porque a lo mejor nosotros no estamos de acuerdo y los otros dos sí que están de acuerdo. Y como somos muy demócratas, pues si la mayoría decide que se incluya esta cláusula, pues lo incluimos. Pero vamos, de verdad que yo personalmente creo que es poner limitaciones a lo que no se debe poner limitaciones. Pasamos a la votación. Izquierda Unida, sí. Partido Socialista, sí. Partido Popular. Sí. Tercer punto del orden del día, anulación de la obra 179.05 del Plan Operativo Local, Red de Abastecimiento de Agua Potable, calle Santiago Aguado en Astudillo, e inclusión en el Plan Complementario de la obra Renovación, Red de Abastecimiento y Saneamiento, calle Santiago Aguado y anexo calle San Antón en Astudillo. ¿Alguna intervención? Doña Arminia. Buenos días. Simplemente es una aclaración o una reflexión, porque voté a favor en la comisión y voy a seguir haciéndolo. Pero parece ser que esta obra se trata de ampliar a un tramo de una calle anexa para cerrar un circuito por la necesidad prioritaria que ha surgido al comprobar el estado de la red. Entonces, como no varía la cantidad que se aplica, sino que se mantiene la misma que había para la anterior obra, yo dudo muy mucho
que con la misma cantidad se pueda ampliar una obra de estas características. Esa es la duda que se me crea. Y no sé si de alguna forma los estudios que hayan hecho los técnicos lo contemplan o va a haber una posterior ampliación en base a los remanentes. Gracias. Don Urbano. Sí, esto se ha debido en un principio, cuando ha presentado inicialmente la memoria valorada el propio ayuntamiento, parece ser que no preveían que hubiera necesidad de cambiar, solo pretendían cambiar el abastecimiento y no el saneamiento. Una vez que se han puesto a redactar el proyecto, pues bueno, todos sabemos que cuando se redacta el proyecto es algo más serio, en lo cual tienen que mirar minuciosamente más al detalle de todas las necesidades, y tanto los técnicos municipales como el propio redactor del proyecto han podido comprobar que había necesidad no solo de cambiar ese abastecimiento, sino a la vez el saneamiento. Como, bueno, pues sería, yo creo que sería el realizar la obra del abastecimiento y después volver a levantar la calle para volver a cambiar el saneamiento, sería hacer el mismo trabajo con un coste considerable dos veces. Han entendido que era bueno el hacer esas dos funciones a la vez, y yo no solo lo entiendo, sino que lo veo necesario, lo vería absurdo y además no lo entendería nadie. Y bueno, pues ese es el motivo principalmente. Sí que es verdad que, como bien comenta Herminia, pues eso tiene un coste a mayores, es decir, no lo mismo cambiar el abastecimiento solo que cambiar el establecimiento y el saneamiento. Ese coste es mucho menor al hacerlo a la vez, ya que, bueno, pues al final, una vez que abres la zanja, lo que haces es abrir la zanja un poco más y prácticamente es el importe de lo que es la tubería del abastecimiento en sí, y parece ser que en alguna partida que tenían de algún otro tipo, merman esa partida y lo hacen en favor de cambiar el abastecimiento, que yo creo que es algo que es bueno y que es positivo. Muchas gracias. Gracias, Urbano. Doña Herminia. Justamente acaba de decir algo que no me gusta oír, que se va a mermar en otra serie de partidas. Quiero decir que si la obra se necesita hacer, que se haga en las condiciones adecuadas y no se merme de otras partidas para ajustarlo al precio inicial, porque puede quedar cojo. Eso es lo que yo me temía. Gracias, doña Herminia. Urbano. Sí, doña Herminia, también es verdad, ahí sí que he dado yo una mala interpretación, quizá, que el alcalde dijo que si habría algún exceso, como hacemos la mayoría de los alcaldes en los municipios, que yo creo que son pocas las obras que cuando se hacen no sale algún exceso, el ayuntamiento pondría la parte correspondiente, que trataría con el contratista y negociaría fuera de la obra con el contratista y lo haría en adicional. El caso es que la obra quedaría completa, simplemente eso, que no lo había matizado y que sí es verdad que lo ha reflejado el alcalde. Muchas gracias. Gracias, don Urbano. ¿Alguna intervención más? Pasamos a la votación. Izquierda Unida. Sí. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Cuarto punto del orden día, cambio de denominación de la obra número 2305 del Fondo de Cooperación en Reynoso de Cerrato. ¿Alguna intervención? Don Jesús. Gracias. Bueno, lo que queremos señalar en este punto, que estamos a favor, igual que en el anterior, es que, bueno, mientras que en el anterior, por el programa en el que se ubica esa obra, no hay problemas, no hay dificultades a la hora de hacer el cambio, porque se ve justificado, ahora lo acabamos de ver, lo aprobamos. En esta otra, al pertenecer al Fondo de Cooperación Regional, aunque nosotros lo aprobemos, se señaló en la comisión que queda un poco a instancias de la Junta de Castilla y León que entienda razonable este cambio y lo apruebe. Bueno, no dudamos de que va a ser así, porque estamos hablando de una obra que se quiere cambiar esencialmente por la urgencia para poder mejorar un abastecimiento de agua que de otra manera podría dar complicaciones incluso de salubridad en ese mismo abastecimiento. Pero lo que pone de relieve un poco es que la diferencia de programas puede llevar también a tratos diferentes de situaciones que son similares, ¿no? Porque a los pueblos, al fin y al cabo, no les va, yo creo que les da igual un programa que otro. Lo que les importa es la financiación, evidentemente, no que esté en un programa que esté en otro. Y, desde luego, si resulta que ahora vemos dos casos en los que entendemos que los cambios son necesarios, por distintas circunstancias, pero en un pueblo pudiera darse la circunstancia de que se apruebe aquí y no haya ningún problema, y en otro, como depende de otra administración, al final aprobarlo, resulta que por lo que sea se pone una pega y no se hace, estaríamos hasta ante un trato discriminatorio. Habría que intentar, de la manera que fuera, que los ayuntamientos se encontraran ante situaciones semejantes y que no quedara un poco pues ante esos arbitrios, esas diferencias, esas instancias en las que podría plantearse situaciones discriminatorias al final. Gracias. Muchas gracias, don Jesús. Don Urbano.
Gracias, presidente. Yo creo que en este caso sería discriminatorio en un sentido si la propia Diputación ya no hubiésemos aceptado el motivo de este cambio. Yo creo que el hecho de que lo hemos visto en comisión y hemos solicitado este cambio, en ningún sentido estamos discriminándolo. Sí que es verdad que, como bien has dicho, en este tipo de obra luego depende de que la Junta de Castilla y León apruebe esta modificación. Yo espero que así sea, porque la verdad es que, sin duda alguna, cuando hay una petición y que, además, si el criterio por todos los grupos políticos en esta Diputación es que el tema de captaciones de agua es una prioridad, que yo creo que la hemos entendido todos y la hemos compartido, pues de ahí que entendamos que era mucho más necesario, y ya que ha surgido con posterioridad lo de la captación de agua, pero evidentemente lo que intentamos de alguna manera es solucionar ese problema que ha surgido en el Ayuntamiento de Reynoso, del Cerrato, y que es prioritario, y yo espero que la Junta lo entienda así, y no lo veo discriminatorio en el sentido que, bueno, pues yo creo que esta propuesta que viene al pleno de este cambio es porque la Diputación entiende que es necesaria, y en ningún caso podemos nosotros decidir lo que deciden nuestras administraciones, y los planes, pues bueno, pues uno los decide la Administración Central, la subvención nosotros lo decide la Junta, y en este caso yo creo que la Junta entenderá que es beneficioso, y esperemos que se haga así. Y en ese sentido hemos hecho la petición. Gracias, doctor Urbano. Buena intervención. Yo, para aclararle que el problema está en que antes las obras de abastecimiento de agua se financiaban a través del plan operativo local, que son subvenciones del Ministerio de Administraciones Públicas. Con la subvención que nos da el Ministerio de Administraciones Públicas en el plan operativo local, nos daba para subvencionar obras al 80-20 en abastecimiento de agua, aproximadamente unas 18-19 obras, que son las que se venían subvencionando 80-20 hasta hace dos años. Desde que este equipo de gobierno tomó el acuerdo de subvencionar todas las de abastecimiento de agua al 80-20, no tenemos fondos suficientes con los que nos envía el Ministerio de Administraciones Públicas, y tenemos que utilizar los otros fondos que tenemos para planes provinciales para destinar ese 80-20, ¿no? Ese es el problema. Unas van encajadas en el POL, dentro de los fondos que nos da el Ministerio de Administraciones Públicas, y las otras las tenemos que encajar dentro del resto de los fondos que tenemos. Eso está claro. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues que el Ministerio de Administraciones Públicas, se me manda unos 100 millones para el POL, nos manda 400. Entonces entrarían todas al 80-20% en el POL y no se daría esta distinción de distintos programas operativos. Ese es el problema. Pasamos a la votación. Izquierda Unida. Sí. Partido Socialista. Sí. Partido Popular. Sí. Quinto punto del orden del día, modificación del complemento específico de la plaza de secretario de entrada de habilitación de carácter nacional. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Hacienda, Cuentas y Contratación, Dación de Cuenta, Liquidación, Diputación Provincial y Fundación Provincial para la Promoción Deportiva de 2004. ¿Alguna intervención? Don Jesús Guerrero. Sí, gracias. Es una dación de cuenta, por tanto, es obvio que no hay que emitir el voto por parte de los grupos, pero desde luego vamos a tomar la palabra para decir varias cuestiones. Presenta una liquidación del presupuesto del 2004 que ascendía o que suma un total de 96,3 millones de euros en cuanto a los créditos totales, puesto que a los 72,8 millones de los presupuestados inicialmente se sumaron 23,5 por las modificaciones. Por tanto, 96,3 millones de euros, de los que hay que decir que únicamente han sido capaces de ejecutar 58,6 millones, es decir, el 60% de lo que estaba establecido. Les han quedado 37,6 millones de euros que no han ejecutado, lo que significa el 40% del presupuesto. Si tenemos en cuenta también o fundamentalmente los capítulos 6 y 7, el de inversiones reales y de transferencias de capital, es decir, lo que podemos llamar inversiones, había un total de 18,4 millones de euros en créditos iniciales. Con las modificaciones llegaron a 37,6 millones de euros. De ellos solamente han ejecutado poco más del 40%, 16 millones de euros. Han dejado sin ejecutar casi el 60%, más de 21 millones de euros. Esos son los datos puros y duros, es decir, asépticamente, y lo único que hacemos es dar los datos que hemos visto en los documentos de la liquidación. Nosotros creemos que deben dar algún tipo de explicación a los palentinos de cuál es la razón por la que no ejecutan lo que tienen previsto, porque nosotros consideramos que llueve sobre mojado.
El presupuesto del 2004 era ya el segundo menos inversor de todas las diputaciones de Castilla y León. Solamente ganábamos a Segovia, que ya es un récord. Pero si a ello sumamos que ni siquiera cumplen al 100% o aproximándose las inversiones que inicialmente tenían establecidas, resulta que podemos decir perfectamente que esta diputación es la menos inversora de toda la región. Y esto creemos que no tiene nada que ver con la deuda. La deuda origina sus problemas, pero aquí es una cuestión de falta de capacidad, de eficacia o de ineficacia. Y si dejan en este nivel casi el 60% sin ejecutar las inversiones, nosotros creemos que este equipo de gobierno es verdaderamente ineficaz. Ineficaz en la gestión, ineficaz en las inversiones, ineficaz en definitiva para crear riqueza y potenciar la provincia. Y eso es así, se mire como se mire. Si entramos a ver algunas de las partidas que creemos que tienen cierto significado, cierta significación, podemos ir relatándolas y viéndolas. Por ejemplo, las obras del archivo provincial no las han ejecutado. Va diciendo que dentro de 6 meses, que dentro de 6 meses, que dentro de 6 meses, a este ritmo, pues no sé cuándo serán los 6 meses. Pero desde luego lo que está claro es que liquidan el presupuesto sin gastar un euro de las obras del archivo provincial. En la partida de obras de reforma de las casas cuartel de la Guardia Civil se han gastado el 50%. Dejan 120.000 euros sin ejecutar. Las subvenciones a los ayuntamientos para residencias de ancianos no las han ejecutado. Había 24.000 euros, no se han gastado nada. Para consultorios médicos, lo mismo, 30.000 euros y al 100% sin ejecutar. El plan especial de Campos Cerrato, otros 30.000 euros sin ejecutar. De los planes provinciales, 2 millones de euros sin ejecutar. Es decir, hay un nivel alto de ejecución, faltaría más, a eso están los pueblos tirándonos de las orejas para que les hagamos las obras, pero liquidan dejando 2 millones de euros sin ejecutar en planes provinciales. En viveros de empresas, sin ejecutar, no se ha hecho nada, 360.000 euros. Subvenciones para el fomento al empleo en el medio rural, sin ejecutar el 80% de la partida. Inversiones en terrenos para polígonos industriales, sin ejecutar, 150.000 euros. Subvenciones a los ayuntamientos para polígonos, sin ejecutar, 150.000 euros. Subvención a los ayuntamientos para el convenio de sequía, se dejan sin ejecutar, 73.000 euros. Se ve que no hace falta gastarlos. Las subvenciones para la comunidad de regantes, 20.000 euros sin ejecutar. El servicio de ayuda a domicilio, 36.800 euros que les sobran. Resulta que tenemos un servicio absolutamente deficitario, que hay una lista de espera encubierta, que hay mucha demanda, que no entra porque hacemos las puntuaciones y hacemos el baremo como nos interesa para que no aparezca esa lista de espera, y nos ahorramos 6 millones de pesetas, 36.000 euros largos, en el servicio de ayuda a domicilio. En los programas de los CEAS, sin ejecutar, 30.000 euros. El plan provincial sobre drogas, sin ejecutar, cero gastado, 25.000 ahorrado. Eso es buena gestión. La partida de eliminación de barreras arquitectónicas, sin ejecutar. Las obras de reforma en la residencia de San Telmo, sin ejecutar el 90% de la partida. Ahora dicen que lo van a hacer o lo están haciendo, pero en el 2005. Subvención a los ayuntamientos para centros escolares, 60.000 euros sin ejecutar, el 33%. La ayuda o la subvención para la Fundación Piedad Isla, sin ejecutar. El taller de restauración, aquel que desapareció, claro, sin ejecutar. La partida de restauración de bienes patrimoniales, sin ejecutar. Las obras en la Cueva de los Franceses, la partida de obras en la Cueva de los Franceses, sin ejecutar, 258.000. Inversiones en infraestructura turística, ejecutado al 50%. Más de 200.000 euros sin ejecutar. Subvenciones a los ayuntamientos para turismo rural. Este ya tiene pedigrí, porque el año pasado, en 2003, tampoco lo ejecutaron y este año, pues tampoco. La partida de infraestructuras turísticas para el Jacobeo. Con todo lo que, digamos, pegamos la hebra con el tema del Jacobeo el año pasado, el 66% sin ejecutar. La Fundación de Deportes, sin ejecutar, el 33%. 250.000 euros. Podríamos seguir. Yo creo que estas son muy relevantes, de cómo se gestiona y cómo se hacen las cosas. Para nosotros, desde luego, esto demuestra una ineficacia supina, absoluta, por parte de este equipo de gobierno. La liquidación señala también que hay una deuda viva de 55,5 millones de euros, lo que lleva a un porcentaje de endeudamiento del 118,57% a fecha del 1 de enero del 2005.
hay que sumar los 5,7 millones de préstamo que aprobamos, se aprobaron el otro, se dio cuenta en el anterior pleno, y otra vez estamos por encima de los 60 millones de euros de deuda, es decir, más de 10.000 millones de pesetas. Pero ya el remate es el magnífico dato, entre comillas lo de magnífico, de remanente para gastos generales de 13.850.000 euros, es decir, casi 14 millones de euros. Recordemos que el año anterior fueron 10 millones y el anterior, creo recordar que unos 8, es decir, vamos superándonos, vamos ahorrando, con lo que necesitamos vamos ahorrando. Yo me gustaría decirles que con casi 14 millones de euros de remanente, pues la verdad, como se ha dicho en otros sitios, me parece que 14 millones que no se han invertido es una ofensa a los ciudadanos con la cantidad de cosas que hay que hacer en la provincia. Expresión de alguno o alguna compañera de ustedes en otras instituciones. Si en algún sitio, por la cantidad remanente que tienen, es una ofensa a los ciudadanos, aquí que tenemos casi tres veces de remanente, será una triple ofensa a los ciudadanos. En definitiva, una dación de cuenta que, bueno, lo aprueba el presidente por ley, pero simbólicamente esta liquidación dice mucho de cómo gestionan ustedes los recursos de esta diputación. Para nosotros es la muestra clara, como hemos dicho antes, de ineficacia e ineficiencia clarísima. Gracias. Muchísimas gracias, don Jesús. Don Isidoro. Buenos días. A mí cada día me sorprende más el portavoz del Grupo Socialista, que yo creo que estas exhibiciones que hace en los debates lo hace exclusivamente para satisfacción de sus compañeros de grupo, porque, desde luego, no podemos seguir ningún consejo de usted, señor Guerrero, ningún consejo. Y yo creo que sus compañeros, en la medida que vayan sabiendo cosas o conociendo cosas o teniendo información, desde luego, estoy convencido que no van a creer ni en usted como portavoz, porque hay que ver la osadía que tiene en sus manifestaciones, la falta de rigor. Yo creo que el decir cosas que no son ciertas, cuando se dicen al tuntún, son perdonables; cuando se dicen con mala intención, pues es de que tiene mala intención, y lógicamente se pretende manipular. Y es curioso que hace pocos días, con los mismos criterios utilizados en la Diputación para dar el grado de ejecución, su líder jefe político daba un remanente muy inferior y un estado de ejecución e inversiones del 31%, con el mismo criterio, y nosotros supera el 82%. Pues claro, fíjese cómo yo le debería contestar ahora a usted. Pero, en fin, comenzando por orden, hay que decir que la liquidación efectivamente es un examen del ejercicio, en este caso del 2004, que es mucho más importante presentar resultados, la ejecución del presupuesto, más que las previsiones, que son meras previsiones cuando se confecciona, y que el resultado que ha obtenido la Diputación, permítame, don Jesús, es un resultado para felicitar a todos los funcionarios en general, porque son los que ejecutan las decisiones de la corporación, en este caso más del equipo de gobierno, porque incluso tenemos que ejecutar muchas veces con el esfuerzo de vencer resistencias de la oposición, en este caso de usted. Ha sido un año que ha tenido alguna dificultad en cuanto a los datos, ya que el Hospital Provincial San Telmo ha estado dependiendo de la Diputación y, por lo tanto, tirando del presupuesto 5 meses solo, y por lo tanto eso desvirtúa en cuanto a observar datos tanto en ingresos como en gastos esos 7 meses que no ha estado dependiendo de la Diputación. Y además los resultados de ejecución en inversiones, los obtenidos, don Jesús, que son en el capítulo 6 el 82,49 y en el capítulo 7 el 77,81, se han obtenido. Ahora le diré por qué no coinciden las cifras, porque si lo ha hecho por desconocimiento, para corregirle, y si lo ha hecho con mala intención, para que vea que no ha colado. Este porcentaje de ejecución de inversiones es o se ha conseguido sin haber enajenado inversiones de ningún tipo. No se ha vendido nada durante el año 2004 y, por lo tanto, se ha realizado con los recursos propios, préstamo y las subvenciones que hemos obtenido de otras administraciones. Yo creo que los resultados, se lo digo sin ninguna intención de ser petulante, yo creo que son para comparar, don Jesús, para comparar, para enseñar,
para que nos presente diputaciones o ayuntamientos del nivel de la Diputación de Palencia que obtengan estos datos. Y claro, ¿por qué a usted no le coinciden los datos que yo he dado, que el grado de ejecución es el 82% y en inversiones el 82-49% y el 77-81%? ¿Por qué no coinciden? Pues por una sencilla razón, porque usted, como me voy a ir a lo más benévolo, no conoce bien, y a lo mejor los resultados de su ayuntamiento dicen bastante de lo que voy a decir, o avalan bastante, no conoce bien la mecánica presupuestaria, no sabe que en la liquidación no hay que contemplar solamente la O es una fase del gasto, obligaciones reconocidas, que son los datos que usted me ha dado, pero en esta diputación y en todas las administraciones hay otra fase, que es AD, que son gastos comprometidos, que lo tiene al lado justo, en una casilla al lado que pone comprometidos, y usted se lo ha saltado, lo ha omitido, seguramente que por desconocimiento, vamos a pensar, porque si no es mala intención, repito. Eso también hay que sumarlo, porque son gastos que ya tienen un compromiso firme y que no se ha obtenido la factura o la certificación. Y estos datos sumados hacen los porcentajes que le he dado. Esos mismos criterios, le repito, hace pocos días en el Ayuntamiento de Palencia daban el 31% de inversiones. Nosotros, más del 80%. Claro, lo que no puede ser es que no coja usted aquí la O y en el Ayuntamiento de Palencia tengamos que coger, ¿me entiende? A que sabe lo que le estoy diciendo. Entonces vamos a ser rigurosos, don Jesús, porque de verdad que no engaña a nadie. Yo creo que no engaña ni a sus compañeros, porque todos son alcaldes o la mayoría de concejales. No les engaña. Sea usted riguroso. Y en cuanto a algunas manifestaciones que ha hecho de ofensa a los ciudadanos, de verdad, don Jesús, pero ¿usted quiere decir que el alcalde de Palencia ofende a los ciudadanos de Palencia? Porque es que, fíjese, con un remanente de 5,6 millones, que lo ha presentado a bombo y platillo en rueda de prensa hace no muchos días, pues decía cosas curiosísimas. Dice, el alcalde destacó que la liquidación del presupuesto municipal con un superávit de 5,6 millones de euros indica que las arcas del Ayuntamiento de Palencia están saneadas. Y se ha quedado tan a gusto. Pues fíjese, nosotros con 13 y pico, más saneadas, el doble. ¿Quién ofende a los ciudadanos? Yo creo que ni ofende el alcalde diciendo esto, ni ofendemos nosotros presentando los datos que hemos hecho. Quizás, si alguien ofende, es usted que trata de manipularles. La liquidación en sí misma no dice nada, don Jesús. El dato de remanente no dice nada. Ni 1 millón de euros, ni 13. No dice nada. Lo que dice, o lo que hay que ver, es el resultado, lo que se ha conseguido y, sobre todo, para qué se utiliza ese remanente. Eso es lo importante. Usted siempre se queda con lo negativo. Y trata, repito, de manipular, porque es que ya no es la primera vez, lo hace de forma reiterada. En fin, en cuanto a la deuda, pues mire usted, hemos dado datos que los conocen ustedes, la deuda que había hace no muchos años, la deuda que hay ahora, y la compatibilización que hay que hacer de ir reduciendo la deuda con hacer cosas. Y claro, si es que aquí no se ha negado la deuda. ¿Quiere que le diga a don Jesús la deuda que tiene usted en su ayuntamiento? ¿Se lo digo? Pues mire, don Jesús, si el informe de la interventora de la Diputación de Palencia nos dijera lo que le dice a usted la suya, el informe de su interventora, hace poquitas fechas, y uno de los informes firmados por su alcalde, entre otras cosas le dice que tiene usted en su ayuntamiento ahorro neto negativo. Eso, muy poquitos ayuntamientos y diputaciones lo tienen. Segundo, la operación de préstamo que usted va a concertar y que ha presupuestado en el ayuntamiento dice que tiene que tener autorización por eso mismo, por el ahorro neto negativo, del Ministerio de Hacienda. Después, que tiene que hacer usted un plan de económico financiero y que tiene que hacer también un plan de saneamiento. Y además, a los habitantes de Aguilar, lo pongo de ejemplo porque para que chulee usted ante sus compañeros y haga exhibiciones de intervencionismo y dando lecciones. No, digo en cuanto, favor, en cuanto a en cuanto a favor, dar consejos. Por favor. Pues perdón, retiro la palabra. Pero, por favor, don Jesús, no tan el uso de palabra. Que sí, pero perdóname, don Jesús, que yo lo he escuchado con atención y no lo he interrumpido. Es que la democracia hay que practicarla, no hay que llevarla en el carnet. Por favor, don Jesús, no tiene el uso de la palabra. No tenía ninguna intención de insultar. Bien. Y si ha
he molestado la palabra, ya la he retirado. Espero que usted también la retire cuando manifieste alguna. En fin, en cualquier caso, lo dicho, llevaba la intención de decirle, don Jesús, que no es usted el más adecuado para dar consejos, para decir cómo hay que hacer las cosas, porque el que no es capaz de gestionar bien su casa, mal puede dar consejo al vecino. Y en este caso, usted va a pasar la deuda de los vecinos, de los habitantes de Aguilar, de 50.000 pesetas vecino, persona, en Aguilar, a 108.000 pesetas, por el préstamo que va a tramitar y con la deuda que ya tiene. Por lo tanto, estamos satisfechos con este resultado. En cuanto a todas las obras que ha mencionado del archivo, de las casas cuartel, de la residencia de ancianos, mire, en cuanto al archivo, tampoco veo que lea en el boletín oficial de la provincia, que lo tenemos con acceso gratuito, está ya en el boletín, 188.000 euros a concurso para finalizar el archivo, está ya en el boletín, y algunas de estas que ha mencionado están tramitándose, y algunas van, del año 2005, van en este expediente, el siguiente punto de suplemento de crédito. Y en cuanto a los viveros de empresas, usted sabe, porque hay que ver, usted sabe que hay dos partidas de dos ejercicios para poner un vivero de empresas en Aguilar, y que además posiblemente tengamos que hacer uso de una parte de lo presupuestado en el 2005 para poder sacar adelante el proyecto por la importancia y la cuantía que tiene. Y bueno, pues parece ser que usted no sabe que no hace demasiado tiempo han facilitado los terrenos para poder, en fin, implantar y tramitar el vivero de empresa. Pero, en fin, lo olvida. Bueno, en cualquier caso, yo creo que nosotros al menos creemos que se está trabajando con rigor, que se está trabajando con acierto, con dificultades, porque no tenemos la financiación que desearíamos, y tampoco tenemos demasiadas ayudas, que también de este capítulo, si quiere, le hablo, pero posiblemente en la próxima intervención. Gracias. Muchas gracias, don Isidoro. Don Jesús Guerrero tiene la palabra. Gracias. Bueno, sorpresa, seguir consejos, falta de rigor, mala intención, manipulación. Claro, cuando a ustedes les ponemos el espejo en el que se reflejan, pues lo que hacen normalmente es frecuente, es meterse con este grupo, personalizar en este portavoz y, desde luego, buscar la ofensa y a veces hasta el insulto. Le acepto que haya retirado esa palabra, pero ustedes utilizan otras también, en las que lo que hacen es insultar y hablan de ladrar y hablan de calificativos semejantes. Nosotros, cuando hablamos, damos números, y damos sus propios números. Se ve que no les gustan, se ve que no les gustan. Y son números que tienen una objetividad y una asepsia absoluta. La interpretación, desde luego, viene después. Pero si tenemos un estado de ejecución de las inversiones que no llega, o que está en torno al 60%, mejor dicho, que llega al 40%, que no ejecuta al 60%, el decir que sobre el presupuesto menos inversor de toda la región, de todas las diputaciones de la región, encima no le cumplimos, pues fíjate, perdone, pero me parece que eso es tan obvio, eso es tan obvio, decir que es ineficacia pura la que hace esta diputación en el terreno de las inversiones, que son precisamente los capítulos más importantes para que se desarrolle la provincia. Esta diputación, lo hemos dicho por activa y por pasiva, lo hemos demostrado con números, esos números que usted no quiere ver, no quiere reconocer. Esos números dicen lo que dicen, y dicen que están como están y que, por desgracia, la provincia la mantienen como la mantienen. Decir que, claro, ofender a los ciudadanos. No, pero es que no me ha entendido. Yo creo que escuche y lea los periódicos. Es su propia portavoz en el ayuntamiento la que dice que tener un remanente de 6 y pico millones es una ofensa a los ciudadanos. Explíquela usted a su portavoz que la diputación tiene más del doble de remanente. Y si dice usted que eso no es una ofensa a los ciudadanos, que es una cuestión meramente contable, de cierre de ejercicio, explíqueselo a ella. Explíqueselo a ella, porque la primera que ha hablado, el primer pleno ha sido el del ayuntamiento. El del ayuntamiento. Ustedes, que les gusta tanto comparar, pues bien, comparen también un poco estas cuestiones, ¿verdad? Bueno, luego, claro, pasa de pasada sobre las partidas que hemos mencionado. Eso, cuando hablamos de números y reflejan la realidad los números, eso, pues no hay que entrar mucho. Está en ejecución, bueno, ya está poco a poco, ahí en el boletín de la provincia, perfecto, ¿verdad? Pero los números se mantienen, están ahí. Y eso, desde luego, pues nada, a mirar lo que pasa en Aguilar y lo que pasa en otros sitios. Sigan ustedes con ese ejercicio. Desde luego me parece estupendo que se quieran comparar ustedes con el Ayuntamiento de Aguilar, pero comparen las cosas bien, porque me dice usted
que vamos a tener un ahorro neto negativo, vamos a tener un préstamo que vamos a hacer pagar no sé cuánto a los ciudadanos. Eso no es demagogia, ¿eh? Eso no es demagogia. O sea, que los 10.000 millones de pesetas que debe la Diputación los dividimos entre todos los ciudadanos de la provincia y les decimos a cuánto les toca pagar. ¿Hacemos eso también nosotros? Porque cuando habla el señor presidente de que este portavoz hace mucha demagogia, me parece que habría que explicarle al vicepresidente que lo que ha hecho usted también no es demagogia, es, vamos, cátedra de demagogia, ¿no? Y cátedra absoluta de demagogia. Yo le diría, ya que quiere usted compararse con el Ayuntamiento de Aguilar, compare la liquidación de una institución y otra. ¿Eh? Compare la liquidación de una institución y otra. En la liquidación del presupuesto del 2004 de Aguilar, el nivel de endeudamiento es del 51%. Del 51%. Ustedes del 118 y pico. El 51%. Que debemos dos... Debemos. Tenemos una deuda de deuda viva de 2,3 millones de euros. Ustedes 60. Claro, es que evidentemente no tiene proporción, no tiene nada que ver. Es que comparar, de verdad, es... Bueno, siga usted con ese ejercicio. Siga usted con ese ejercicio. Yo tengo que pedir perdón a los compañeros, a todos los compañeros de esta institución por tener que estar hablando aquí del tema de Aguilar, pero se ve que el señor Isidoro quiere seguir con ello y hace de menos a la portavoz aquí presente del Ayuntamiento de Aguilar, porque, bueno, si en el Ayuntamiento de Aguilar no se pueden discutir estas cosas, habrá que discutirlas aquí. Mire, el presupuesto del 2005 de Aguilar es un presupuesto que tiene un 46% de inversiones, un 46% de capítulos 6 y 7, casi la mitad del presupuesto en inversiones. Ustedes han llegado al 28% en el capítulo 6 y 7 de inversiones. ¿Vamos a ir a una deuda fuerte? Claro que vamos a ir a un crédito fuerte. ¿Y sabe por qué? Porque podemos, porque el ayuntamiento está saneado, tiene buenas cuentas y puede ir precisamente a un esfuerzo importante. ¿Me quiere usted afear a mí que vayamos a pedir un crédito importante para adquirir patrimonio, para hacer unas inversiones de crear un centro cultural, para crear un teatro en el ayuntamiento, en el municipio de Aguilar, que va a ser un bien, una dotación estupenda para todos los ciudadanos? ¿Eso me lo quiere usted echar en cara a mí? ¿Usted, que el primer presupuesto que realizó era vender el patrimonio, el castillo de Monzón? ¿Usted me quiere poner a mí ese ejemplo de gestión? Que para solucionar las cuentas a martillazos tenía que poner, vendemos el castillo de Monzón y el año que viene el Palacio Provincial, lo que se nos ocurra. Perdón, es que la diferencia con el Ayuntamiento de Aguilar es que está saneado, que tiene menos de la mitad de la deuda en proporción que tienen ustedes, menos, y que si al final de este ejercicio, cumpliendo el presupuesto, hay que ir a un crédito, hay que pedir permiso al Ministerio de Hacienda, lo haremos, porque es para invertir, porque es para crear una dotación que necesita Aguilar. Pero ahora mismo compare lo que tenemos. Y tenemos un 51% de deuda y ustedes un 118. Sigan así. Eso sí que es verdaderamente compararse. Y mire, no voy a insistir más, pero le voy a decir algunas cosas. Este ayuntamiento va a hacer un esfuerzo semejante al de la Diputación, por ejemplo, en las ayudas a la Fundación Santa María Real. Va a dar lo mismo que la Diputación. Y vamos a dar en nuestro presupuesto 5 millones para crear el Museo del Románico. Ustedes dan la contribución a la Diputación, pero no dan a la Fundación, pero no dan para nada para el Museo del Románico. Nosotros sí, y somos patronos igual que ustedes. Vamos a fomentar el empleo en Aguilar. Aguilar, municipio, con un presupuesto de 8 millones y pico de euros, da 72.000 euros. 72.000 euros para fomento del empleo y autoempleo. Casi la tercera parte de lo que aquí el señor diputado de Fomento da en la partida. Solo el municipio de Aguilar da como la tercera o la cuarta parte de lo que da toda la Diputación para el resto de la provincia. Eso es un esfuerzo. En turismo, un 115% vamos a aumentar. En deportes, un 61%. En educación, un 26% y no tenemos competencias. En bienestar social, un 9% y no tenemos competencias. En cultura, un 32%. Seguimos. Y en inversiones, le digo lo que aumentamos de inversiones, un 233%. Yo estoy muy orgulloso de gestionar como concejal de Hacienda un ayuntamiento que hace un esfuerzo enorme para crear riqueza a este pueblo. Si usted se me lo quiere echar a la cara, no lo, permítame, pero no se lo admito. No se lo admito porque estoy plenamente convencido de ese trabajo y de ese presupuesto y desde luego lo defiendo aquí, puesto que usted quiere, puesto que en el Ayuntamiento de Aguilar el pleno precisamente de presupuestos duró 10 minutos. Y es una tristeza, ¿verdad? Pues muchas gracias. Muchas gracias, don Jesús. Don Isidro Fernández. En fin, la verdad hago esfuerzos por intervenir de forma sosegada. Pero claro, yo no sé si es que la demagogia, cada uno tenemos una. Pero claro, la que usted acaba de hacer, para mí, sobrepasa todos los límites, don Jesús. Pero, en fin, voy a hacer el esfuerzo de no hablar, que parezca que estoy cabreado.
Parece que es usted a que le gusta que debatamos aquí el ayuntamiento de Aguilar. Yo solamente ni le cuestiono lo que pretenden hacer y además no lo sé y además son ustedes autónomos y para decidir cómo quieran hacer las cosas y lo que quieran hacer. Lo que le he querido decir es que usted no está capacitado para decirnos a nosotros, desde nuestro punto de vista, cómo tenemos que hacer las cosas, porque todo eso que va a hacer, le repito, lo va a hacer con un informe demoledor de su interventora o secretaria interventora, diciéndoles que tiene un ahorro negativo neto, que tiene que subir la presión fiscal, que tiene que hacer un plan de saneamiento, que tiene que hacer un plan económico financiero, y todo eso no es porque esté el ayuntamiento saneado. En fin, pero yo tengo aquí el informe de la interventora. En cualquier caso, se lo decía simplemente a esos efectos, nada más. Lo demás, usted me parece bien que haga todos los esfuerzos, como nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para ejecutar el presupuesto lo más posible, lo más posible. Y los porcentajes que tenemos, le vuelvo a repetir, y le emplazo a que lo podamos comparar con quien quiera, que son porcentajes para enseñar y poder presumir, entre comillas, de ellos. Porque no se quede usted solamente con la casilla de las obligaciones reconocidas, por favor, porque en ningún sitio se contempla ese dato solamente. Y le estoy diciendo que el capítulo 6, y le puedo dar una copia de un informe de intervención, tiene un grado de ejecución del 82,49%. Y el capítulo 7 del 77,81%. Y en el conjunto del presupuesto supera el 82%. Y eso, esos mismos datos, ese mismo criterio, en el Ayuntamiento de Palencia el 31%. Esos son datos objetivos comparables entre dos instituciones similares, en cuanto a presupuesto y en cuanto a capacidad. Lo demás son interpretaciones suyas de demagogia, como usted me decía. Y la deuda lo hemos reconocido. Si aquí el problema no es reconocer las cosas, si aquí nadie está ocultando nada. Lo que pasa es que aquí estamos intentando salir de una situación complicada, que ya estábamos fuera y que si no hubiese sido el Hospital San Telmo, pues hubiéramos evitado ya cualquier autorización de ministerios, planes de saneamiento y demás, o estados de consolidación. Y tenemos que volver a ello, pero que hay otras que están entrando. Y cuando se entra hay veces que no se sabe dónde se va a llegar. Aquí estamos saliendo. Esa es la ventaja y por lo que nos sentamos satisfechos. Y haciendo cosas. Y tampoco la satisfacción es plena. Vamos a intentar mejorar. Vamos a trabajar más si cabe. Vamos a intentar ejecutar más. Pero con los recursos que tenemos. Y en el año 2004 no hemos vendido patrimonio. Algo que también presupuestan muchísimos ayuntamientos, usted lo sabe, que parece que solamente se ha criticado que se venda patrimonio en la Diputación, pero sin vender nada en el año 2004 hemos llegado a ese grado de ejecución. Por lo tanto, me parece que, en fin, no es para ser pesimistas, aunque usted lo pueda criticar. En fin, yo creo que ha mencionado obras que algunas están inauguradas, como la Cobra de los Franceses, pero en fin, y en cuanto a dudas de algunos ayuntamientos que he oído de Dueñas antes, que se me olvidó decirlo, pues efectivamente, del Ayuntamiento de Dueñas también podemos hablar, pero de la herencia que recibió el Partido Popular con más de 500 millones de deuda, que son datos también que estaban ahí y que hasta hace muy poco no han podido tramitar ningún préstamo porque no podían. Se lo impedía la intervención. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, don Jesús. Lo del Ayuntamiento de Dueñas, mire, si tenemos que ir debatiendo aquí ayuntamiento por ayuntamiento, la verdad es que es penoso. Aquí estamos hablando de lo que tenemos que hablar, que es de las cuentas de la Diputación, ¿verdad? Pero ustedes se empeñan en el Ayuntamiento de Palencia, en el de Aguilar. Bueno, esto no tiene más consideración. ¿Que usted quiere que le diga simplemente los datos de los gastos no comprometidos? Pues se lo puedo decir. También se lo puedo decir porque, hombre, algunos años hemos estado en el colegio y hemos aprendido a sumar también, y a sacar porcentajes. Mire, en vías y obras, sin comprometer, es decir, no comprometidos, no ejecutados y no comprometidos, un 33% de las inversiones. En urbanismo, un 100% de inversiones no comprometidas. En fomento, casi un 50% de inversiones no comprometidas y no ejecutadas, obviamente, para que usted quiera solo sus datos, los datos que usted dice, que son que le llegan al 80%. En industria y protección civil, más del 50%, no comprometidos sin ejecutar. En acción social, de inversiones, el 92%. Sin ejecutar y no comprometido. En la residencia, el 89%. En la escuela universitaria, el 93%. En cultura, el 51%. En turismo, el 35,7%. Digo que está todo dicho. Gracias. Muchas gracias, don Jesús. Yo muy brevemente, porque ha hecho usted algo de insultamos cuando dicen que ladran. Yo no he dicho que ustedes ladren. No me ha entendido bien la frase que yo dije y hombre, me gustaría que lo entendieran en este año que se celebra el aniversario del Quijote.
Yo lo que dije es que había una frase que decía Don Quijote y es: ladran, luego cabalgamos, amigo Sancho. Quiere decir, cuando uno está en movimiento, los perros ladran. Cuando uno no hace nada, los perros no ladran. Y la imagen era que, como la Diputación de Palencia estamos haciendo muchas cosas y bien, pues ustedes constantemente estaban con manifestaciones y críticas. Es una alegoría quijotesca, permítame, no era con afán de insultarle. Dice usted que los números que no nos gustan. No, los números nos encantan, lo que pasa es que los verdaderos, no los manipulados. Simplemente, don Jesús, o sea, los verdaderos. Usted coge los que le apetecen y los que le vienen bien y los otros, y además, a veces ni eso. Aquí se ha dicho, con los mismos parámetros que el Ayuntamiento de Palencia, con los mismos que son los lógicos, los que se utilizan en casi todas las administraciones, el Ayuntamiento de Palencia una ejecución del 31%, casi 32%, y nosotros cerca del 82%. Esos son los números. Ahora, si usted en el Ayuntamiento cogemos unos y aquí otros, pues claro, son distintos, pero no, hay que coger los mismos. ¿Por qué hablamos tanto del Ayuntamiento de Palencia aquí y de otros ayuntamientos? Mire usted, porque en el Ayuntamiento de Palencia casi todos los debates... no se habla del Ayuntamiento de Palencia, se habla de la Diputación de Palencia y de la Junta de Castilla y León. Todo es culpa, y se dan datos y datos del Ayuntamiento. Y además hay alguna señora concejala que lo ha dicho claramente, que es que hablar, porque es la única forma de comparar. Porque si no se habla de la Diputación, no se puede comparar la gestión que se hace en el Ayuntamiento. Entonces nosotros aquí también tratamos de dar una visión al ciudadano comparativa con una institución que es muy similar a la Diputación de Palencia. Y luego, porque hay muchísimos ayuntamientos de la provincia de Palencia donde gobierna el Partido Socialista, donde es muy raro no encontrar un pleno donde se ataque la Diputación de Palencia. Muy raro. Entonces, hombre, la Diputación de Palencia en este pleno, que es el ámbito en que también puede expresarse libremente, pues hacemos comparaciones, no ya de cifras, que no cabe duda que son parámetros completamente distintos, porque no se puede comparar el presupuesto de la Diputación de Palencia con el de Villotilla del Páramo. No, pero con actitudes sí, con comportamientos sí. Y es lo único que tratamos aquí de comparar. Dice usted que los museos románicos, que ha dicho, es que hay de verdad, hay cosas que hombre, yo me he comprometido con la Fundación Santa María la Real a aportar dinero al Museo Románico, además ellos lo han dicho claramente. Yo me he comprometido y lo vamos a hacer en el momento que nos lo pidan, porque no sabían si nos iban a pedir para apoyar el proyecto del museo, si para el museo, para qué, pero en cuanto que ellos no lo pidan lo vamos a apoyar, pero en cuanto que lo concrete la Fundación. ¿Cómo lo vamos a apoyar a la Fundación Santa María la Real? Hombre, donde el Ayuntamiento de Aguilar no sé si aporta 3 millones y nosotros 10, fíjese si nosotros aportamos. Bueno, pues 8, me parece bien. Y nosotros lo superamos. Luego, ¿cómo no vamos a apoyar a la Fundación de Aguilar? La apoyamos, pero hombre, diga las cosas como son. Luego, hablando de su ayuntamiento, que a mí me parece muy bien que lo diga, dice, es que hay cosas que sin tener competencia las hacemos. Que me parece muy bien esa frase. Porque aquí cuando decimos que es que no es competencia de la Diputación, se ponen ustedes que todo es competencia de la Diputación. ¿Que cómo vamos a decir que no tenemos competencia cuando los ciudadanos reclaman? Pues mire usted, es decir, la misma competencia con el Ayuntamiento de Aguilar, con la Diputación. Cuando las tenemos y cuando no las tenemos. Y aquí hacemos un esfuerzo enorme por atender todas las cosas aunque no sean competencia. Habla usted de la ineficacia, vuelve a dar datos. Que dijo el otro día que es la segunda más ineficaz de España. Bueno, pues mire usted, yo le vuelvo a decir que no. Primero, que el Ministerio de Instituciones Públicas no da calificaciones, da datos. Da datos. Y sobre los datos del 2004... Porque del 2005 sí que están los de la Diputación de Palencia, pero el 2004 no están los del Ayuntamiento de Aguilar. Y no están, porque como ustedes aprueban el presupuesto 4 meses después del plazo que establece la ley, no pueden estar colgados en la página web. Pero comparando 2004, habla, usted dice que nosotros tenemos unos gastos corrientes, decía del 56%, creo que dijo en una rueda, o en la página web de su partido, me parece que está colgado y pone el 56%. Bueno, pues con los datos de 2004 que están en la página web del Ministerio de Administraciones Públicas, dice que el Ayuntamiento, 2004, que el Ayuntamiento de Aguilar tiene unos gastos corrientes del 80%. Con los mismos datos. Fíjese, si nosotros somos ineficaces con el 56%, coño, el Ayuntamiento de Aguilar, ¿cómo será? Pero aquí dice que es que los datos, por favor, los números, nos gustan los verdaderos, no los manipulados, ¿no? Simplemente era para aclararle esos temas que yo creo que era necesario. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Séptimo, expediente de modificación al presupuesto de 2005, número 2P-2005, mediante crédito extraordinario. ¿Alguna intervención? Doña Herminia Herrero. Casi me gustaría, bueno, discutir los dos puntos a la vez, puesto que tienen mucha relación el uno con el otro. ¿Suena algo?
que con el ruido no sé. El primer expediente de modificación del presupuesto viene dado por atender una serie de partidas que no figuraban en el presupuesto y que son se han considerado de necesidad. Sobre este tema, la verdad, nada que decir, porque sí que es importante lo de la subvención de protección civil, que es para la compra de las máquinas quitanieves, o para la subvención de los ayuntamientos al programa Crecemos, que no estaba contemplado en el presupuesto de esta diputación, pero no estamos de acuerdo con el siguiente expediente de modificación del presupuesto, porque no nos engañemos. Con esta modificación, la Diputación lo que trata de hacer es suplir la venta de patrimonio, que es de difícil materialización, como ya venimos observando en años anteriores en el presupuesto, y se viene a suplir con el remanente líquido de tesorería que ha dado la liquidación del 2004 para poder ejecutar una serie de programas que si no, no se podrían llevar a efecto. Lo más curioso es que se han destinado una parte muy importante de este remanente líquido de tesorería a una serie de partidas, como son subvención a ayuntamientos consultorio médico, subvención a ayuntamientos plan sequía, mejoras medioambientales, subvención parques infantiles, obra de reforma residencia de ancianos, es decir, a partidas que en el año anterior no se pudieron ejecutar tal cual estaban, figuraban en el plan, en el presupuesto de la intervención, de la Diputación, y que ahora, precisamente para poderlas llevar a cabo, lo que se intenta es sacarlas de esa partida donde iban destinadas, que era la venta de patrimonio, y ponerlas con el remanente líquido de tesorería para poderlas llevar a cabo. Por lo tanto, mi crítica al equipo de Gobierno, porque no nos parece que el presupuesto se ajuste, como ya dijimos en su día, a una realidad, sino que, bueno, de alguna forma, como la Diputación no dispone, no ha querido pedir un crédito mucho más allá del que ha pedido, precisamente por el tema del endeudamiento, pues ahora se ha visto obligada a plantear una serie de partidas importantes con la venta de patrimonio, cuando saben perfectamente este equipo de Gobierno que va a ser de difícil materialización. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Herminia. Don Jesús Guerrero. Gracias. Bueno, efectivamente es una modificación por un crédito extraordinario para tres actividades, tres proyectos, una página web del Patronato de Turismo, una compra de cuñas quitanieves y el tercero para el programa Crecemos. Bien, ya avanzo que vamos a votar a favor, pero sí que quiero hacer una serie de consideraciones sobre este tercer asunto, el programa Crecemos, porque creo que verdaderamente lo merecen. Y para nosotros, desde luego, es una auténtica vergüenza lo que han estado haciendo con este tema hasta la fecha. Recuérdese que se trata de una iniciativa de la Consejería de Familia por el que se crean una especie de guardería, vamos a llamarlo así porque todos lo entendemos, para niños entre 0 y 3 años en los pueblos en los que hay hasta 15 niños y que están algo alejados o muy alejados de otros núcleos donde haya ese servicio. Es una iniciativa, por tanto, que introduce nuevos servicios públicos precisamente en el medio rural, donde estamos diciendo todos los días que hay que aumentarlos. Y, por tanto, en ese sentido, nos parece una medida necesaria, positiva, por eso lo vamos a aprobar y porque hemos exigido su aplicación desde hace meses, cuando la Diputación pues no quería. Sin embargo, tenemos que decir que también que es una iniciativa que tiene sus límites, Desde nuestro punto de vista, exige mucho más a los pueblos que, en realidad, lo que vienen a aportar la Junta y la Diputación. Recordemos que por año era aproximadamente 10.000 euros lo que ponía la Junta y 5.000 lo que ponía la Diputación, destinados a pagar el personal, las contrataciones y lo que es el seguro. Y que los pueblos tenían que poner en local las reformas que hubieran que hacer, el mantenimiento, los gastos de calefacción, electricidad y agua. A pesar de que el esfuerzo va a ser sobre todo para los pueblos, y a pesar de los antecedentes que tenemos esta Diputación de entrar a regañadientes a este asunto, ya afirmo y adelanto que seguro que van a correr ustedes a hacerse la foto cuando hagan una inauguración tras otra en aquellos pueblos donde vaya a estar la guardería. Eso sin duda, eso casi es lo primero prácticamente, ¿verdad? Pero para nosotros lo destacable de este asunto, y por desgracia, es que de nuevo la Diputación de Palencia es la última de la región en llevar a cabo este programa, por un empecinamiento de su grupo que nadie ha entendido.
pararon la firma del convenio específico en septiembre, dejaron a 4 pueblos y a unos 50 niños y familias, por tanto, sin este servicio, no les dieron ningún tipo de explicación, y eso sí, con la connivencia partidaria y partidista de la Junta de Castilla y León, que bien que alza la voz cuando considera que otra administración no cumple, pero que cuando la administración es del propio Partido Popular, se calla hipócritamente y cínicamente, ¿no? Aquí se ha callado, cuando verdaderamente pues estaban preocupados porque esta diputación no lo cumplía y les afeaba ese programa. Y ahora resulta que cambian de opinión. Nos alegramos enormemente. Han rectificado, nos han dado la razón, venimos meses y meses diciendo que tenían que hacerlo, que es un programa manifiestamente mejorable, por supuesto, que tiene muchas deficiencias, por supuesto, pero que es un servicio positivo hoy por hoy, pues sí. Pero claro, tendrán que explicar un poco por qué dedican 8.000 euros en vez de los 10.000. Son 5.000 de diputación del año anterior y 5.000 de este. Tendrán que explicar por qué son 6 pueblos y no 8. 4 del año pasado más los otros 4 que se debían de sumar en este otro pueblo. Porque en el resto de Castilla y León es así. En las demás provincias son 8 pueblos. Aquí son 6. Tendrá que explicar de nuevo por qué la diputación de Palencia se queda atrás en este... La provincia de Palencia la dejan atrás en este tema. Bueno, yo creo que esto además pone de relieve una pregunta. ¿Qué pasa con los servicios sociales de esta diputación? Es decir, si verdaderamente estamos teniendo unos servicios sociales que merecen y que afectan positivamente a los palentinos, ¿o qué estamos haciendo aquí, no? ¿Qué pasa con los servicios sociales de esta diputación? ¿Qué pasa con la gestión de los CEAS que no quieren asumir? ¿Qué pasa con el incumplimiento de la Ley de Acción Social de Castilla y León? ¿Qué pasa con los 6 millones de pesetas, que sobra del servicio de ayuda a domicilio que hemos visto antes? Para nosotros todo esto pone de relieve un hecho, y es que este asunto del programa Crecemos no era más que, bueno, pues un asunto menor en el verdadero quid de la cuestión, en ese debate, por llamarlo suavemente, que tienen con la Consejería de Familia para que les dé más dinero y poder asumir los CEAS, para que les dé más dinero de lo que da a otras diputaciones que ya han asumido conforme a la ley los CEAS, ¿no? Y que están dando vueltas a ver cómo ponen un palo en algún programa de la Consejería de Familia para, de esa manera, que firme y les den 40 o 50 millones y poder asumir los CEAS de toda la provincia. Yo creo que esto no es serio, que esto de nuevo nos pone en la excepción por la parte negativa como diputación y como provincia ante el resto de la región, y desde luego pues me parece que es hora de corregir estas cosas y de dar una solución satisfactoria a los servicios sociales, empezando porque expliquen por qué ahora sí y antes no, y por qué con estas diferencias respecto a Castilla y León, Palencia aplica este programa. Obviamente, la moción que habíamos presentado y registrado la vamos a retirar, pero estén seguros que ya la recordaremos allá cuando vayan a hacerse la foto de la inauguración de las guarderías que vayan abriendo, que esta provincia tiene que tener 8 pueblos este año, no 6, que es lo que van a hacer. Gracias. Muchas gracias, don Jesús. Don Isidoro. Muy breve. Yo, en primer lugar, con el gesto que hice de retirar una manifestación que hice en la anterior intervención, le rogaría al portavoz del Grupo Socialista, que ha hecho una manifestación que ha calificado de vergüenza o algo así la actuación que hemos tenido en este tema, me parece que no es una palabra adecuada al tono que usted ha demandado a los demás. Y sí que me gustaría que retirara esa manifestación, si quiere, si no, después no se moleste cuando se la devuelvan. En segundo lugar, ¿qué diría usted si yo le presento, no se anticipe, déjeme que se lo voy a razonar, si yo le presento el programa del Partido Socialista con ese Zapatero a la cabeza, ofreciendo compensación de la deuda histórica a Palencia de 55.000 millones, qué me diría si yo le recuerdo el plan estratégico con dotación económica para la defensa de nuestros pueblos y el asentamiento de la población, etcétera, etcétera, y demás historias que ustedes prometieron aquí no han cumplido ninguna? Me dirá, ¿está usted haciendo demagogia? Pues la misma que usted ha hecho cuando ha mezclado en un expediente extraordinario de 3 partidas si la Diputación ha asumido o no ha asumido los CEAS, o si hemos reclamado a la Consejería de Familia más dinero para poderlas asumir. Lo mismo. Yo esto no lo iba a sacar y lo he sacado para comparar, simplemente. Esto sí que tiene importancia, no los CEAS. Pero hoy estamos hablando de un expediente, o de 2, como decía doña Herminia, que en este caso, en el primero, son 3 gastos que no tenían partida presupuestaria, ni financiación, lógicamente, y que ahora, con cargo a remanentes, pues se van a financiar, tanto la página de la Diputación en conjunto con el organismo de turismo,
una subvención de los ayuntamientos para poder adquirir cuñas para la nieve y el programa Crecemos. El programa Crecemos ya se lo hemos explicado, pero tiene usted que poner la guinda y parece por su forma de explicarlo como que fuera una idea suya. O sea, parece como que esto es el Partido Socialista. Mire, cuando se inaugure alguna, irá el Partido Popular, pero con la cara muy alta, al hacerse la foto, si hay fotógrafos, y si no, a dar la bienvenida y la inauguración al alcalde y a las personas que estén allí. Pero porque es una idea de la Junta de Castilla y León, que no olvide usted que es del Partido Popular. Por lo tanto, usted no ha exigido nada, usted está pidiendo que se aplique una acción de la Junta y que esta Diputación no ha aplicado, fundamentalmente, que ya se lo hemos explicado, porque imagínese, por 8.000 euros no parece que sea una razón que impida ponerlo en funcionamiento. Hemos intentado, se lo hemos explicado, el que ese convenio tuviese alguna modificación para dar más garantías en el futuro a los propios alcaldes, a los propios ayuntamientos, que son los que van a asumir más responsabilidad y que esto tiene vigencia temporal, que se pueda renovar o no. Con toda claridad se lo decimos, hemos intentado que tuviese más garantías al ayuntamiento, pero no por problemas de la aportación de la Diputación, que como ve, pues no es importante. Por lo tanto, que quede claro que es una propuesta del Partido Popular a nivel de la Junta de Castilla y León, que cuando se inauguren irá el Partido Popular hasta la consejera si quiere, y usted también podrá ir, pero de luego no se apunte lo que no es suyo. Y doña Herminia, yo la voy a decir con todo el cariño y sin ánimo de comparar. Mire usted, cuando en un presupuesto se prevén inversiones con enajenación o venta de patrimonio, hay dos formas de poder ejecutarlo. O se vende el patrimonio o se financia de otra forma. Aquí no hemos vendido patrimonio. Esperamos vender alguno este año. Esperamos vender alguno. Ya hemos aprobado unos locales que saldrán en el boletín en los próximos días. No sé si habrá sido hoy o el viernes. Pero mire usted, nosotros estamos supliendo efectivamente la venta que no hemos hecho con remanente. Claro. Porque es que si no, no podríamos hacer esa inversión. Pero ¿qué tiene de malo que dediquemos el remanente de líquido para financiar inversiones que si no es de esta forma posiblemente no podamos? Si yo creo que es para felicitarse. Porque la decía que con todo el cariño, porque me quiere usted explicar, doña Herminia, cómo va a financiar el Ayuntamiento de Venta de Baños los planes provinciales de este año. Cuatro obras de planes. ¿Que lo tienen ustedes financiado con venta de patrimonio? Imagínese que cuando llegue el momento de iniciar la obra, no han vendido ustedes el patrimonio. ¿Me quiere usted explicar cómo van a financiar esas partidas? Pues tendrán que recurrir o a préstamo o a remanente, si tienen del año pasado. Claro, pero la crítica no se la voy a hacer que por qué financia usted las partidas. Si lo que se debe hacer es financiar las partidas para poder hacer la inversión. Porque era un objetivo que se fijó cuando se hizo el presupuesto. Por lo tanto, perdóneme que en este caso creo que la crítica, si es que lo decía con ese ánimo, no debe ir porque financiamos las partidas, me parece a mí, pero vamos, bueno, os lo digo con todo respeto, nada más. Muchas gracias, doña Herminia. Bueno, pues no me ha debido entender el señor Fernández Navas, porque la crítica que hago precisamente a que una serie de partidas se financien con el remanente líquido cuando no se materializa la enajenación, es precisamente porque hay una serie de ellas que no se dieron ya el año pasado, no se ejecutaron, y este año difícilmente se iban a ejecutar si no se ponen precisamente, no se acoplan a este remanente. Esa es la crítica que yo hacía. Es decir, que si no se llega a dar en esta Diputación ese remanente, cosa de la cual me alegro que lo haya y se pueda gastar en cosas que de verdad son necesarias, si no se llega a dar, difícilmente este año se hubiera vuelto a tener en esta provincia pues subvenciones para los consultorios médicos, como he dicho, o para los parques infantiles, o para la residencia de ancianos, o para el plan de la sequía, las mejoras medioambientales o periurbanas, etcétera, etcétera. Ese es el problema, que si no se da el remanente, no se podrían llevar a cabo. Gracias. Gracias, doña mía, don Jesús Guerrero. Gracias. Bueno, en primer lugar, el calificar una acción como algo vergonzoso, me parece que hay un pequeño matiz, señor vicepresidente. Es diferente que calificar a una persona de chulo, o de que se chulea. Yo creo que la diferencia es notoria. Si calificamos una acción, eso es el juego político, y a nosotros nos da vergüenza
las acciones que hemos hecho. Pero yo no digo que usted sea un sinvergüenza, ni mucho menos, ni quiero decirlo, se lo digo de verdad. Digo que ese debate tenemos que elevarle y pasar de esos temas, porque no creo que nos venga nadie, para nada bien a nadie. Al contrario, lo que creamos es una imagen pésima, como sigamos en ese camino, de esta institución y de todos, y no nos salvamos a nadie. Por tanto, yo creo que una cosa es una acción y otra cosa es el ir a calificar a una persona. Y en ese sentido, yo le tengo que decir que es que a mí y a mis compañeros, y yo creo que puedo decir en general en esta Cámara, que la mayoría de los que estamos aquí al margen de partidos nos estamos sintiendo hoy, bueno, verdaderamente, pues muy molestos o incómodos, porque aquí de lo que tenemos que tratar son de los asuntos de la Diputación. Y desde luego, insistir constantemente en lo que se hace en un ayuntamiento, o se hace en otro, o se hace en el de allá, pues mire, es que esto es una cosa reiterada desde que ha empezado esta legislatura, que no se producía, por lo menos, hombre, es inevitable, todos estamos en algún ayuntamiento, desde luego, ¿no? Y alguna vez, evidentemente puede haber ocurrido, pero es que es inevitable en esta legislatura que estemos un pleno, sí, y otro también, hablando ya no de uno, de 20 ayuntamientos. Pero yo creo que esto no es serio. Y nos obliga a todos a reflexionar, porque aquí estamos aburriendo a todo el mundo. Es decir, sinceramente, es decir, los compañeros del otro lado del salón pues no tienen ni idea de cuando hablamos de Águila de venta de baños y al revés. Y si empezamos aquí a sacar pues asuntos relativos a todos los ayuntamientos, pues abrimos la veda y todos, pero todos. Pero eso no es... Estaremos todos de acuerdo que esto parece que no es sensato. No es sensato. Y que conste que yo no me niego a debatir lo que haya que debatir, y ya se lo he dicho. Pero creo que eso hay que dejarlo muy claro y me parece a mí que aquí deberíamos de tenerlo muy presente. Me saca ahí un folleto del primer año o de lo que usted dice que son incumplimientos. Mire, hombre, es que... ¿Y que eso es demagogia o que... Bueno, habla de demagogia. Si es que el gobierno socialista lleva un año, hombre. Si es que lleva un año. Hablen usted de incumplimientos cuando termine la legislatura. Me parece lo lógico. Me parece lo lógico. O bueno, cuando esté la mitad de la legislatura, o tres años, o parezca que vaya a acabar. Pero hombre, es que al día siguiente de las elecciones, ya no tomaba posesión José Luis Rodríguez Zapatero y está hablando de los incumplimientos. Eso es una cosa que no tiene sentido. Ustedes han estado 8 años. Ustedes han estado 8 años. Usted no, su partido, quiero decir. Y ha habido muchas cosas que no se han hecho. ¿Cuándo nos meteremos en la cabeza que el progreso de un país, de una región, de una provincia, no es de un partido, ni de una acción concreta de gobierno? Si algo tenemos que aprender de estos 25 años o 20 y tantos años de democracia es que precisamente es un esfuerzo común de todos. Pero analicemos las cosas cuando termine la legislatura, o cuando esté ya bastante avanzada, o cuando veamos que va a terminar, si se adelantan las elecciones. Pero hombre, al año me parece un exceso, hombre, claro, que es... La política del Partido Popular, ¿no?, en este sentido, es decir, excesos por todos los lados, radicalidad y, bueno, ya no sé si decir extrema derecha o derecha extrema o qué, sinceramente, porque, bueno, estamos viendo estos días que es una cosa alucinante. En fin, y por último, la foto no es para el Partido Popular, permítame que le diga, la foto es para los representantes de la institución. Ustedes... Su partido gobierna la Junta de Castilla y León y gobierna la Diputación y gobierna muchos ayuntamientos, y en esa medida en que representan a esas instituciones porque lo han querido los ciudadanos, tendrán que, si se hacen la foto, pues estar allí. Pero permítame, no es la foto para el Partido Popular, es la foto para los representantes de las instituciones. Nosotros también somos institución, lo ha dicho usted, lo digo aquí también, y por tanto, bueno, pero yo creo que hay que dejar claro esas cosas, ¿no? Es decir, no se les olvide que el PP no es la institución. La institución son las personas del Partido Popular que gobiernan en un momento determinado, o las del Partido Socialista o del partido que sea. Por tanto, a esas, si van a hacerse la foto, pues tendrán que hacerles la foto si quieren los periodistas que vayan, ¿no? Por lo demás, pues esas puntualizaciones. Muchas gracias, Jesús. Yo voy a tratar de ser breve, dentro de lo necesariamente breve, pero a lo mejor me extiendo un poco más. Vamos a ver. A mí me da igual que usted me diga que soy de la extrema derecha, de la extrema izquierda, es que me da exactamente igual, de verdad, es que siempre estamos con eso. Me da igual, no lo acabo de decir, don Jesús. Es decir, si nosotros ya sabemos que en el talante democrático del Partido Socialista, aquellos que no están de acuerdo con él son o inmovilistas, retrógrados, xenófobos, de la extrema derecha, de cualquier cosa, sí, ya lo sabemos. Pero mire usted, que es que a mí me da igual, me llame usted lo que me llame. Yo sé lo que soy, creo que los ciudadanos me conocen, y lo que diga usted me tiene absolutamente sin cuidado. No vamos a entrar nosotros en el juego de la extrema izquierda, de la revolución y de la preguerra. De verdad, queremos mirar hacia el futuro. Otros se están dedicando todo este año a mirar hacia el pasado. Algún problema tendrán. Le voy a decir una cosa. A mí tampoco me parece serio lo de estar todo el día hablando de otras instituciones.
No me parece serio. Porque yo creo que aquí tenemos que hablar de la Diputación Provincial. Y nunca había pasado hasta esta legislatura. Nunca. Yo no es que lleve aquí toda la vida, pero llevo unos años y nunca había pasado en esta legislatura. No empezamos nosotros con esta guerra y con esta cosa tan seria que usted, tan poco seria que usted dice. Hay una concejala que además es diputada que empezó en su ayuntamiento. No es que le voy a leer, es que por favor, usted ha dicho lo que quiera, déjame que yo me exprese con libertad. En que empezó haciendo referencia constante a la Diputación de Palencia, que se sigue. Y usted dice que no es que no se encuentran, como ha dicho, que no se encuentran a gusto. Aquí hablando de otras instituciones, todos. Pues imagine cómo me encuentro yo cuando estoy en otra institución y constantemente. Constantemente. Hablemos de lo que hablemos, de los jardines de Palencia, del soterramiento del ferrocarril, o de lo que se hable es Diputación, Diputación, Junta, Junta y Diputación. Y no se hace debate de ayuntamiento. Fíjese cómo me puedo sentir yo también. Pero cuando empezamos esta legislatura, hace ya mucho tiempo, una señora concejala, que es diputada, como digo, en todos los debates del ayuntamiento hablaba de la Diputación. Y fíjese, en un acta de septiembre del 2003, ya hace tiempo también, mi portavoz le dijo que tenía poca elegancia porque desde luego tenía que mantener la independencia del ayuntamiento y la Diputación, porque siempre estábamos hablando de lo mismo. Bueno, pues esa señora concejala contesta, y yo le digo para que usted lo juzgue, nada más, yo no voy a entrar en esto, pero usted lo juzgue. Que yo hable de la Diputación o no, no me parece una cuestión de, no sé cómo he dicho, de elegancia institucional, porque naturalmente los elementos comparativos tienen que ser pares. Entonces no podemos comparar nuestra gestión. ¿Con qué vamos a compararla? Pues con otras instituciones que usted gobierna. Si usted gobierna la Diputación y nosotros gobernamos el Ayuntamiento, estamos a la par. No vamos a comparar lo que hacemos nosotros trabajando, lo que hacen ustedes ahí sentados criticando. Eso no sería un elemento comparativo. Pienso seguir comparando lo que se hace en la Diputación, que así lo hace además, lo que se hace en el Ayuntamiento. Pienso seguir denunciando que ustedes critican en este Ayuntamiento lo que no son capaces de hacer frente a la Diputación. Todo eso pienso seguir haciéndolo, pero durante toda la legislatura, porque además, en fin, no puedo seguir el párrafo que es un poquito largo. Entonces, mire usted, de verdad, ¿qué es lo que le he dicho antes? Yo no me voy a meter en qué gastan, en qué no gastan, a qué dedican los esfuerzos económicos en cada Ayuntamiento, pero sí en los comportamientos, en los comportamientos. Y de verdad, estoy ya un poco cansado, llevamos dos años, de que se nos exija a nosotros comportamientos y actitudes que no las vemos en ningún otro ayuntamiento. Entonces, yo quiero hablar de la Diputación de Palencia. Aquí quiero hablar de la Diputación de Palencia. En el Ayuntamiento de Palencia quiero que se hable del Ayuntamiento de Palencia. En el Ayuntamiento de Aguilar quiero que se hable del Ayuntamiento de Aguilar y los problemas de Aguilar y los demás ayuntamientos. Pero no voy a permitir que mientras que los demás ayuntamientos e instituciones se estén constantemente criticando a la Diputación y metiéndose la Diputación a la Junta, aquí no podamos hacer comparaciones de otras instituciones que gobiernan ustedes. Así de claro. Ojalá pongamos fin a esto y en cada institución nos dediquemos a hablar de lo que tenemos que hablar y a tratar de resolver los problemas que nos competen a cada uno. Luego, totalmente de acuerdo con usted, don Jesús. En el tema de Crecemos, vamos a ver, lo ha dicho muy bien don Isidoro, que parece que se lo apuntan ustedes ahora, el tema de Crecemos. El tema de Crecemos es una idea de la Consejería de Bienestar Social, de Familia y Bienestar Social, idea que a nosotros nos parece bien, por eso este presidente firma el convenio marco, un convenio general, que luego había que desarrollarse en un convenio específico con cada institución, en el que esta Diputación, y usted lo sabe porque le hemos dado copia entera de todo el expediente, no así en otras instituciones donde gobernamos, que no se nos da ni un papel, copia entera del expediente, y lo tiene usted, y usted conoce cuáles son las razones por las que nosotros no hemos firmado ese convenio. Y usted lo sabe, don Jesús, si se ha leído el expediente. Y si ya ha leído el expediente, tiene que saber dos cosas que usted está haciendo constantemente referencia y que no son ciertas. Una, a que si tenemos que poner 5.000 y pico euros, cuando usted sabe que aquí en un pleno se aprobó el suplemento de la partida y tenemos los 5.000 y pico euros ahí desde el año pasado, luego no es una cuestión de dinero, de ninguna de las maneras porque el dinero está. Y segundo, no lo merezca usted con las CEAS, porque en la documentación que usted tiene, verá que no estamos de acuerdo con algunos términos del convenio que se nos propone. No tiene nada que ver con las CEAS. Nosotros no utilizamos la presión de las CEAS para Crecemos, de ninguna de las maneras, porque tenemos la suficiente relación buena, personal y política e institucional para hablar de los temas como se está hablando de las CEAS al margen de Crecemos. Nunca utilizaremos los niños de la provincia de Palencia, nunca, ni los niños, ni los mayores, ni ninguna persona humana de esta provincia, nunca lo utilizaremos para defender otros temas de esta Diputación. Nunca. Por tanto, le digo a usted, si se ha leído el expediente, tiene que saber las razones por las que no estamos de acuerdo. Y si no se los ha leído, no sé para qué nos pide los papeles si no se los lee. Y si se lo ha leído y lo sabe, está mintiendo y está manipulando las razones de por qué nosotros hemos firmado Crecemos. Punto. ¿Por qué firmamos 6 y no 8 ahora?
porque vamos a hacer una mejora que nosotros entendemos que es buena, que es poner en cada una de las guarderías la teleasistencia, para si pasa cualquier cosa a los niños se pueda llamar desde el teléfono y tener la asistencia, que es uno de los problemas que nosotros veíamos, y eso nos cuesta un dinero importante que lo vamos a asumir con esas dos menos. Esas son las razones, esas son las razones. Y no hay ni connivencia hipócrita y cínica de la Junta permitiendo esto. No la hay, don Jesús, no la hay. Nosotros no hemos firmado porque no hemos querido firmar, porque no nos parecía que era justo y porque no estábamos de acuerdo con los términos del convenio. Punto. Ahora hemos conseguido alguna mejora, creemos que esto mejora, y lo vamos a firmar, y lo vamos a firmar con esa mejora. Luego yo creo que este tema está absolutamente aclarado, y yo agradezco además que usted nos felicite por esas subvenciones que vamos a sacar para las cuñas quitanieves y por la página web que vamos a llevar a cabo, que también viene en este suplemento de crédito, en este expediente. Hemos agotado los turnos, a mí me gustaría muchísimo, antes le he dado la palabra en un tercer turno, pero la excepción no se puede confirmar. Ya, bueno, he aportado el dato. Si usted me lo hubiera pedido a mí alguna vez, a lo mejor se lo había aportado. Si en vez de dar tantas ruedas de prensa diciendo estas cosas, viene al presidente o a la diputada y dice, oye, ¿qué pasa con esto? Se lo daríamos. Pero como no preguntan, y además cuando preguntan se le da la información, la usan como quieren, pues pasa lo que pasa, que se entere usted ahora de lo que se haya enterado. Pasamos a la votación. Izquierda Unida. Sobre el primer punto, el séptimo, creo que es el séptimo, expediente de modificación al presupuesto. Partido Socialista, sí. Partido Popular, sí. Octavo punto del orden del día, expediente de modificación al presupuesto 2005, número 3P-2005, mediante suplemento de crédito. ¿Alguna intervención? Don Jesús. Gracias. Bueno, en este otro caso presenta una modificación por suplemento de crédito. En este caso no vamos a apoyarlo, porque lo que hacen esencialmente es cambiar de financiación las partidas, esencialmente de inversiones, aunque también hay del capítulo 2, del presupuesto, que ya no apoyamos en diciembre. Y ahora, en vez de financiarlas con cargo a las enajenaciones, como ya se ha hablado, pues lo hacen con el remanente que acabamos de ver, los casi 14 millones. Ahora se gastan de una tacada 6,5 millones de ese remanente. Pero lo que echamos de menos en esta modificación es el compromiso que se asumió en pleno, creo recordar que el de septiembre, de amortizar 3 millones de euros de la deuda. Ustedes, el Partido Socialista propuso una serie de inversiones a realizar con el remanente del año pasado, no las aceptaron, y una de las cosas que pedíamos era dedicar 2 millones de euros a amortizar deuda. Y ustedes dijeron, pues nosotros más, y en vez de dos, tres. Y la aprobaron. Bueno, pues desde septiembre hasta este pleno han pasado unos meses, ¿verdad?, y no, nunca más se ha vuelto a hablar de esa amortización de la deuda. Ahora hay dinero, ¿por qué ahora no se hace? ¿Por qué ahora no se hace? Además dijeron que había que conocer la liquidación, ya la conocemos, ya la conocemos. ¿Por qué no hacemos esta amortización de los 3 millones de la deuda? Y otro tema que también señalamos aquí, o queremos señalar aquí, es el asunto de las enajenaciones, puesto que muchas de las partidas se pensaban financiar con venta de patrimonio y ahora lo van a hacer con el remanente. Dicen, han avanzado antes, porque se han avanzado algunos de los asuntos de este punto, que algunas ventas iban a hacer. Bueno, parece que el local de la calle Don Sancho es lo que está más adelantado, pero nosotros nos gustaría saber aquí si se va o si siguen manteniendo ustedes la idea de la venta de la dehesa de Tablares. Porque aquí ya hay mensajes que van por todos lados. Es decir, si ahora resulta que buena parte de las inversiones las financiamos con los remanentes, ¿eso quiere decir que ya no se va a vender la dehesa de Tablares? En el presupuesto está puesto como enajenado. El presidente dijo también en una comida navideña en esos momentos que no se iba a vender Tablares ante los agricultores. Ahora ya se han aclarado. Podían, y yo creo que es el buen momento, para que hagan la declaración, si es que aquí también tienen que rectificar, como en el programa Crecemos, y decir que no van a vender Tablares y, por tanto, se van a poner al lado de este grupo de oposición que viene ya desde hace años pidiendo que eso no lo vendan. Gracias. Nos abstendremos. Gracias, don Jesús. Don Isidoro. Sí, muy, muy breve, y hablando exclusivamente de la Diputación, yo quiero recordar que las inversiones que se van a financiar con remanente de líquido de tesorería, por destacar las más importantes, y que me parece que es lo positivo de una liquidación, como decía en la primera intervención, y el uso que se hace de ella, se van a financiar la partida para poner en funcionamiento el archivo de Fuentes, que junto con una obra que está en licitación en el boletín para finalizar todos los remates que están pendientes, esperamos que en poquitos meses, en este ejercicio, se pase el archivo.
ya sabemos que se tenía que haber pasado antes, pero mire usted, las cosas importantes llevan el ritmo que llevan. En este caso esperamos que se ejecute y se cumpla este año. Se van a sacar la reforma de Casas Cuartel con 150.000 euros, se va a subvencionar la partida de consultorios médicos, se va a financiar la partida para poner en marcha el taller de empleo de Castillo de Monzón, lo mismo que el de Fuentes, se financia la partida de Iberos de Empresa, se financia las subvenciones en fomento para el empleo del medio rural, se subvenciona otra partida que hay para ayuntamientos, para la promoción de desarrollo industrial, se subvenciona la subvención que hay a ayuntamientos para mejoras medioambientales con 190.000 euros, se financia una partida de 200.000 euros para adquirir 3 camiones para los parques de bomberos, que junto con la aportación de la Junta en un posible convenio que se va a firmar, pues se va a ver mejorado de forma sustancial, al menos en 3 parques. Se ponen en funcionamiento con la subvención de todas las partidas que hay de inversión de agropecuarios, con la Cámara de Agraria, la Comunidad de Regantes, la subvención de ayuntamientos para parques infantiles. Se financia una partida para hacer una cocina nueva en la residencia de ancianos. Y se financia la partida de obras de acondicionamiento de villas para sacar a licitación, esperamos que en el próximo pleno, el proyecto de remodelación de la Olmeda, que en este momento se financia aquí con 4 millones de euros y que tiene un presupuesto de más de 6 millones de euros. Y se financian otras partidas de menor cuantía, como un incremento a la UNED y la última, obras en la Plaza Toros, para poder hacer un proyecto global de iluminación en toda la plaza y un cerramiento en la parte posterior. Me parece que son un número de partidas tan numeroso y por una cuantía que ejecutándolo todo supera ya las previsiones del presupuesto al 100% y que, por lo tanto, esperamos que cuando finalice el año, don Jesús, que es cuando hay que hacer balance del ejercicio, podamos dar unos resultados incluso mejores que los que teníamos previstos en el presupuesto y de los que hemos ofrecido del 2004. Nada más. Gracias. Yo sí, para aclararle lo de la finca de Tablares, me parece que hay cierta inquietud. Yo tuve una comida que me invitaron, creo que fue a Saja, en diciembre del año pasado, y yo exactamente dije que me comprometía a que ese año no se iba a vender Tablares, que era 2004, y que procuraría, bueno, yo le digo lo que les dije, para que lo sepan, que me comprometía que ese año no se iba a vender Tablares y que en el 2005 haría lo posible por si no hacía falta que no se vendiera Tablares y que de así ser trataríamos de en el siguiente año buscar algún proyecto bueno para Tablares. Luego esa es la postura del equipo de gobierno. Pasamos a la votación. Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular. Sí. Noveno, dación de cuenta de decreto de la Presidencia sobre la aceptación de la encomienda de gestión efectuada por el Patronato Provincial de Turismo. ¿Alguna intervención? Décimo punto del orden del día, adhesión a la Carta de Vitoria. Tiene la palabra, pues, don José Antonio Rubio. Buenos días, gracias, señor presidente. Brevemente, para comentar este tema en que todos los grupos estamos de acuerdo en la adhesión a esta carta que emana de la celebración de los 25 años de ayuntamientos democráticos y en la que se hizo constar la importancia que ha tenido durante estos años de democracia de la actuación y el funcionamiento de instituciones tan importantes como han sido las corporaciones locales. Yo creo, y se reconoció en esos actos en la localidad de Vitoria, que los ayuntamientos y las diputaciones son las entidades y administraciones mejor valoradas por los ciudadanos. Y mejor valoradas por los ciudadanos por la cercanía que tienen a los mismos y porque la prestación de servicio es de las más adecuadas, de las más eficaces y eficientes. Pero esta prestación de servicios se está haciendo muchas veces con unos fondos económicos, con unos medios económicos deficitarios, porque se están asumiendo en muchísimas ocasiones competencias impropias que son exigidas por los ciudadanos y, por lo tanto,
las corporaciones locales estamos obligadas a prestarles, pero que muchas veces no cuentan con esa financiación. Por lo tanto, en Vitoria se tomó un acuerdo de hacer un decálogo, al cual la institución provincial está totalmente de acuerdo, y esperemos que sea la base para un gran pacto político entre todos los partidos, que consigan la segunda descentralización. Yo creo que la primera descentralización en comunidades autónomas ya ha llegado ahora, después de 26 años, cumplido recientemente, a esa segunda descentralización, que aclare las competencias que tienen las corporaciones locales y que, además de aclarar esas competencias, provea de financiación para una prestación digna de las mismas. Aparte de la financiación, que es una de las materias más importantes, yo creo que hay otras en las que también se debe hacer hincapié, como es el reconocimiento de la capacidad normativa de los ayuntamientos y diputaciones, dándole autonomía, la modernización de la función pública local y el reconocimiento del estatuto de los concejales, que es la única figura política en este momento que no tiene dicho estatuto ni dicho reconocimiento. Yo creo que hay que darle el mismo que a cualquier servidor público. Por eso, yo creo que desde esta Diputación debemos hacer un llamamiento a que esta carta, como decía antes, sea la base de un gran pacto local que nos permita alcanzar un acuerdo entre todos los partidos en las funciones, las labores y los desempeños que tienen que prestar tanto ayuntamientos como diputaciones provinciales, que se nos dé las armas necesarias para poder prestarlas dignamente, y estas armas tienen que ser la capacidad normativa, tiene que ser una modernización de la función pública local y, por supuesto, tiene que ser una adecuada financiación que esperemos que sea rápida y nos permita un desahogo económico que todos necesitamos. Muchas gracias. Gracias, don José Antonio. Doña Herminia. Los gobiernos demócratas de estos últimos 25 años han puesto de manifiesto, a través del desarrollo de los diferentes ayuntamientos, el papel primordial que dichos entes locales han adquirido como dispensadores de servicios al ciudadano, así como lo que el futuro les augura a través de las peticiones y reivindicaciones ciudadanas. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo y muchas veces al trabajo ímprobo de miles de hombres y mujeres que a lo largo de estos 25 años han dado respuesta a las demandas de sus ciudadanos, que van a su ayuntamiento como algo propio y cercano y al que es fácil recurrir. Los ayuntamientos hemos asumido competencias por encima de nuestros recursos, tanto económicos como humanos, lo cual ha hecho que muchos ayuntamientos en una u otra época hayan acumulado deudas importantes. Esta ha sido desde siempre la primera reivindicación que desde los pueblos y las ciudades hemos trasladado al Estado. Hoy, 25 años después, siguen sin resolverse ni las competencias que no son propias ni los recursos para llevarlas a cabo. De esta necesidad y de la unanimidad en torno a ella nace el documento llamado Carta de Vitoria, a la que desde este Pleno el Grupo de Izquierda Unida se adhiere como reivindicación de un municipalismo de corte diferente que garantice la solvencia en las actuaciones de los municipios. Queda mucho por hacer para llegar a una igualdad real entre ciudadanos, pero precisamente el reto de las instituciones locales es lograr más recursos, más autonomía y más poderes. Es hora de una reforma en los estatutos de autonomía y de la representación de nuestros gobiernos locales en el Senado, por lo que a través del refrendo a esta carta pedimos que se impulsen una serie de medidas que vendrán a darnos el protagonismo que merecemos y a cubrir con plena satisfacción las demandas de nuestros ciudadanos. Por todo ello, ratificamos nuestra adhesión a la Carta de Vitoria. Gracias, doña Herminia. Don Jesús Guerrero. Gracias. Bueno, ya se ha dicho básicamente todo lo destacable. Efectivamente, la Carta de Vitoria nace a instancia de los representantes de los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y forales, los cabildos y consejos insulares, que participaron en la conmemoración en Vitoria del 25º aniversario de los ayuntamientos democráticos, que organizó la Federación Española de Municipios y Provincias. Allí se suscribió este documento,
llamaba así, Carta de Vitoria, por el sitio donde se firmó, en el que se venían a establecer las metas a conseguir y las etapas a cubrir en aras a lograr el mayor progreso y que este fuera justo y solidario para las entidades locales. La carta recoge las conclusiones de estos responsables políticos en todos los niveles de gobierno, de académicos, de alcaldes españoles, de alcaldes de diversas ciudades del mundo, de empresarios, de expertos, que en decenas de sesiones a lo largo de casi tres semanas del mes de noviembre reflexionaron y debatieron sobre el futuro de ciudades y pueblos. En este debate también se abordó el papel de los gobiernos locales del siglo XXI, sobre cómo satisfacer más y mejor las necesidades de sus vecinos, sobre cómo hacer la sociedad más justa, más próspera, más solidaria y más democrática desde el marco de las ciudades y los pueblos. Y así surgen este decálogo, estos 10 principios o reivindicaciones, que van desde, como ya se ha dicho, garantizar la representación de los gobiernos locales o de los poderes locales, para ser más preciso, en el Senado, a mejorar todo lo referente a la financiación de los ayuntamientos, clarificar sus competencias, el compensar económicamente las competencias que se han venido ejerciendo y que no eran propias, las competencias impropias, y que han generado una deuda histórica considerable en muchos sitios. Se propicia también la afirmación de que los poderes locales son un tercer pilar del Estado, que son tan Estado como la propia Administración Central, como las comunidades autónomas y, como se dice ahora también, la propia Administración local, los propios poderes locales, que en ese sentido deben de considerarse y no ser considerados como hasta ahora casi la hermana pobre de toda esta estructura, que se pide que esa financiación venga incondicionada por parte del Estado y por parte de las comunidades autónomas, cosa que, en muchos casos no es así. Se pide también que se establezca el principio de subsidiariedad para que aquellas competencias que se puedan ejercer desde el punto de vista más eficacia para los ciudadanos por un poder más cercano, poder local, lo puedan prestar esos poderes locales, y las que tengan que ejercerse desde poderes regionales o la Administración Central, pues que sea así. En definitiva, garantizar, como se dice uno de los términos del gobierno, uno de los puntos del decálogo, un gobierno local de proximidad para ordenar, gestionar y basar, por tanto, el principio de autonomía local con más eficacia, reforzar los mecanismos de relaciones intergubernamentales, esa subordinación que hoy en día tiene el poder local a las demás administraciones, eso tiene que acabar. Aquí se reivindica, aquí se pide, y si se consigue verdaderamente será un gran paso adelante. Modernizar la función pública, hacer gobiernos locales de calidad en función o precisamente a través de sus funcionarios. La institucionalización de la Federación Española de Municipios y Provincias, en el sentido de que los representantes de los poderes locales que se reúnen en la FEN o que son le representan en la FEM, puedan estar en los consejos y en las conferencias sectoriales del Estado para hacer oír su voz, y que las preocupaciones del municipalismo y de las administraciones locales se tengan en cuenta en todos los sectores del Estado. Evidentemente, también el reivindicar que las personas que han estado ejercitando actividad política en los poderes locales tengan los mismos derechos que cualquier ciudadano cuando termina su actividad política o laboral. Y, en definitiva, que los poderes locales sean órganos de gestión e instituciones públicas, reafirmando que son parte integrante del Estado y que conforman uno de los tres niveles de la estructura administrativa, y que en ningún caso son instituciones de ámbito autonómico. Yo creo que el consenso que se ha alcanzado aquí es enorme. Tiene en la Carta de Vitoria un catálogo de objetivos, de reivindicaciones, que a buen seguro van a ser atendidas, y que se luchará, como ya está dando muestras la Federación Española, que no se sujeta, digamos, a correa de transmisión política alguna, sino que cuando tiene que alzar la voz y reivindicar lo hace, gobierne quien gobierne. Y yo creo que eso da fuerza a la voz del municipalismo, da fuerza a la voz de los gobiernos locales, y eso da esperanza para que estos problemas que detectan este decálogo puedan solucionarse. La cuestión y lo que pedimos es que se solucionen cuanto antes, por el bien precisamente de esa buena gestión y de esa mejor financiación que se requiere desde los poderes locales. Por tanto, estamos de acuerdo, lógicamente, con este documento. Gracias. Muchas gracias, don Jesús. Si no hay más intervenciones sobre este tema, pasamos a la votación. Izquierda Unida, sí. Partido Socialista, sí. Partido Popular. Sí. Ruegos y preguntas. Doña Arminia.
Un ruego, señor presidente. Señor presidente, en lo que mi memoria recuerda, nunca se había planteado en esta diputación un convenio colectivo con tantas dificultades y tan pocas muestras de acuerdo. Ahora se plantea un referéndum consultivo por parte de una sola sección sindical sobre la ratificación de un convenio cuyas negociaciones no parecen haber terminado. Dicho referéndum, al parecer, fue rechazado por la mayoría de los miembros del comité de empresa, optando por continuar con la negociación del convenio, incluso solicitando una mediación si fuese preciso. Sin embargo, el diputado de personal informó a los grupos políticos en la última comisión de la petición de este referéndum, pero sin mencionar que era una única sección sindical la peticionaria. Consideramos que accediendo a esta petición podríamos agravar la relación entre sindicatos e incurrir en un acercamiento preferencial a un sindicato determinado que ni es justo ni nos corresponde ejercer, por lo que ruego se siga en la línea de hacer el máximo esfuerzo en el acercamiento de posturas y siempre dentro de los reglamentos que se hayan aprobado. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Doña Miriam. Hace dos meses ACUB solicitó a esta institución una ayuda económica para paliar los gastos de mobiliario consecuencia de la nueva sede, del nuevo local que se les ha cedido. Desde esta diputación se les emplazó a la liquidación del presupuesto del 2004 y a los remanentes líquidos de tesorería y como bueno, pues se ha visto en este pleno, tanto en el punto 6 como en el punto 8, en el cual no existe ninguna partida destinada a ese compromiso que se emplazó con la Asociación Cultural Universitaria, la pregunta es si se les va a dar una respuesta afirmativa a esta asociación referente a ese compromiso presupuestario. Muchas gracias. Gracias, doña Miriam. Doña Lisa, había pedido. Gracias, señor presidente. Tengo una pregunta. En agosto del 2003 entró en vigor la Ley 27/2003 de 31 de julio reguladora de la Orden de Protección de Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género, tramitada a partir de una iniciativa de todos los grupos parlamentarios y aprobada por unanimidad de ambas cámaras legislativas. En octubre del 2004, la Federación Española de Municipios y Provincias, a través del Inserso, amplía la cobertura del servicio de la asistencia a las víctimas de violencia de género que cuenten con orden de protección. La prestación del servicio deberá ser concertado con el Inserso FEM, bien directamente por los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes o bien por las diputaciones de las respectivas provincias, ya que la prestación de este servicio ocuparía un papel relevante en los centros de acción social. Este tipo de teleasistencia móvil prestado por Cruz Roja a nivel nacional ofrece a las víctimas de la violencia de género que cuenten con orden de protección una atención inmediata y a distancia, asegurando una respuesta rápida a las eventualidades que les puedan sobrevenir durante las 24 horas del día, los 365 días al año y sea cual sea el lugar en que se encuentre. Según se recogen las normas generales del Servicio de Teleasistencia Móvil para las Víctimas de Violencia de Género acordadas por el Inserso y FEN en octubre del 2004, el servicio se basa en la utilización de tecnologías de comunicación de telefonía móvil y telelocalización. Debe permitir que las mujeres en riesgo de sufrir violencia de género puedan entrar en contacto ante situaciones de emergencia con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada bien por sí mismos o movilizando otros recursos humanos y materiales propios del usuario o existentes en la comunidad. El contacto con el centro de atención ha de poder establecerse en todo momento y de cualquier lugar, tan solo apretando un botón y en la modalidad de manos libres. Señor presidente, teniendo en cuenta que durante el año 2004 en Castilla y León se cursaron 2.367 denuncias por malos tratos a mujeres a manos de sus parejas y teniendo en cuenta asimismo que según las estadísticas actuales la violencia en el ámbito familiar es la mayor amenaza para las mujeres más que las violaciones, los atracos y los accidentes de tráfico juntos, es por lo que preguntamos. ¿Cuándo tiene pensado que esta Diputación Provincial vaya a suscribir estos acuerdos y, por ende, asumir la prestación del servicio de teleasistencia móvil para las víctimas de violencia de género con la finalidad de atender a la población de la provincia? Nada más por el momento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doña Lisa. ¿Alguna pregunta más? Pasamos a dar respuesta a las preguntas. Don Isidoro Fernández Navas, para contestar, doña Almiria. Doña Almiria, simplemente recordarla que el referéndum ha sido solicitado por la Junta de Personal, que es el órgano representativo de todos los funcionarios,
y en laborales por una sección sindical. Efectivamente, nosotros lo que hemos hecho es autorizar y poner los medios, que tampoco son tantos, pero los medios para facilitar esa consulta, primero porque lo han pedido la Junta de Personal y los que no lo han pedido, si en otro momento lo piden, lo haremos igual. Es decir, que nosotros no podemos impedir el que se haga una consulta con total transparencia y sobre todo con la libertad que cada uno va a tener de poder manifestar si está de acuerdo o no, porque posiblemente la mayoría no esté de acuerdo, pero es mucho o han entendido que es mucho mejor hacer el referéndum que otros sistemas que son legítimos y que a lo mejor a la hora de tomar decisiones pues no lo son tan claros o no tienen tan rigor como lo pueda tener un referéndum, pero en cualquier caso es una petición de los propios trabajadores a través de estos dos órganos que he dicho. Yo no sé si no ha pasado nunca o en cuanto a las dificultades. Yo, créame, doña Herminia, que estamos haciendo, en este caso, yo como diputado de personal, pues todos los esfuerzos de los que soy capaz. Lo que pasa es que en relaciones de dos partes, pues hay dos partes. Por esta parte, en tres ocasiones se ha dado la última oferta. Y por la otra parte, todavía no sabemos por qué reivindicaciones algunos sindicatos no quieren firmar. O sea, no lo sabemos. Se lo he dicho en la última comisión de personal, delante del presidente del comité de empresa, de la presidenta de la Junta de Personal, y nadie sabe, ni nosotros ni el resto de sindicatos, por qué hay dos sindicatos que no están de acuerdo con el convenio. Digo, ¿por qué reivindicaciones concretas, si esta parte las concediera, firmarían? No se sabe. Cada vez que se da alguna cosa nueva, por tres veces, están reivindicando otras. Incluso en alguna ocasión se han reivindicado alguna cosa que no estaba en la plataforma inicial. Entonces, es muy difícil una negociación con este escenario y creemos que la última oferta que se ha lanzado y que se ha manifestado en un tríptico, vamos, en un resumen a todos los trabajadores, pues nos parece que es razonable, repito, teniendo presente en la cabeza todos, tanto los sindicatos como nosotros, la corporación, que el compromiso es iniciar de forma inmediata una valoración de puestos de trabajo. Y eso normalmente tiene consecuencias. Entonces, no se nos puede escapar, porque ahora sí que hay voluntad de hacerla y de aplicarla. Porque quizás estamos venciendo también esa resistencia esas dudas, porque se ha iniciado en dos ocasiones y no se ha aplicado nunca. Yo creo que entre todos tenemos que hacer el esfuerzo, entre todos, de hacerla y de aplicarla. Y bueno, y más no la puedo decir, simplemente esa matización de quién lo pide, que hemos puesto o vamos a poner los medios que son necesarios, y el resultado pues será el que libremente cada trabajador deposite en una urna. Perdón, simplemente quería quedar claro que no se ha dado ninguna preferencia hacia ningún sindicato. Y mi relación como representante del equipo de gobierno y de la corporación, el tratamiento es a todos exactamente igual, créanmelo. Lo que pasa es que los que lo han pedido se ha facilitado. Si en algún otro momento los que no lo han pedido ahora lo piden y está justificado, se les va a facilitar igual. Gracias, don Isidoro. Para contestar a doña Miriam, doña María José Ortega. Gracias. Simplemente decir que en las reuniones que se han mantenido con ACUB ya se les dejó, yo creo que se les explicó que a pesar de que no estaba previsto en nuestro presupuesto, buscaríamos la fórmula para colaborar con ellos para hacer efectivo ese compromiso que ellos habían adquirido con sus asociados y que de forma autónoma no podían asumir. Y estamos pendientes de poder tener una nueva reunión con ellos para que nos concreten cuáles son esas prioridades que ellos pensaban dentro de toda la petición, que no solo era mobiliario, sino también había equipos informáticos y otro tipo de equipación, para que concreten y de alguna manera poder ayudarles ahora y si no preverlo para que la parte que no resulte para ellos y para su compromiso prioritaria pueda ir repartida en otra futura, en el presupuesto siguiente. Gracias. Muchas gracias. Doña Lisa, decirle que nuestra adhesión al convenio pasó por la Comisión de la Mujer, que nos hemos adherido aproximadamente hace unos dos meses por escrito,
que hemos mantenido una reunión con Cruz Roja y con el MUME, creo que se llama, y que estamos a la espera de que Cruz Roja, que va a ser la que tiene la coordinación del convenio, pues nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Si no hay más preguntas, se levanta la sesión. Perdón, doña Elisa, dos precisiones. Una, no le he dado la palabra. Y dos, usted me ha hecho una pregunta que no tiene contestación. Pero no obstante, hable. Entiendo que la Comisión de la Mujer se habló de eso precisamente porque una pregunta del Partido Socialista, de las diputadas allí presentes, sobre este tema, se nos dijo por la parte de la presidenta, doña Montserrat Infante, que se iban a informar, que habían pedido una reunión a la Cruz Roja y que nos informarían en lo sucesivo. Pero nosotras no tenemos constancia de que eso se haya dictaminado en comisión. Bueno, la información que yo tengo es la contraria, pero no obstante nos hemos adherido, se ha mantenido una reunión con Cruz Roja y con EMUMI, lo pondremos en marcha de acuerdo con las indicaciones que la Cruz Roja, que es la que coordina. Gracias, levanta la sesión.